¿Cómo está el ambiente en el Marque Teatro? ¡Quack! ¡Y el aplauso, Marque Teatro! ¡Bienvenidos! Déjame a este saludar show. Aquí a la banda. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, carnala? ¿Qué pasó? A la verga, ¿quieres? ¿Qué pasó usted? No, es hombre. Por si lo dudaban, es hombre. Pues ya estamos aquí en un pur de patos más. ¿Ya es como el número 80? ¿Qué número? No, pur? Tengo idea, tío Robert. La verdad, no sabía que seguíamos contando. Ah, claro, güey. Pues esto es como hacer el amor, dices, ay, a ver, llevas tu libretita y dices... ¿Qué? ¿Tienes libretita? Claro, tiene tres... Columnas. La primera columna es vagina, boca, culo. Entonces primero ya va, nombre, así nombre. Sí, nombre. Nombre vagina, completo. Vagina, boca, culo y ya vas tachando. ¿Tú no tienes la tuya, güey? No, pendejo, claro que no. No, a ver, morras, ¿ustedes llevan la lista de con quién...? ¡Uy, no! Dice esa cabrón. No hay tinta. A ver, me interesó esa morra. No hay tinta que dure. A ver. ¿Cómo que no llevas la cuenta? O sea, ¿hay un pobre güey que no te acuerdas? No. Apenas voy a empezar a escribir mi lista. ¡Ah! ¿Cuántos años tienes? 30. ¿30? No, la lista... Oye, ¿y a los 30 ya cuántos van? No. No, apenas voy a empezar. ¡Ay, por Dios! ¿Soy tu pendejo, qué? O sea... No, pues es que... O sea, empezar a escribir tu lista a los 30 es como... Empezar a escribir la revolución hasta 1915, ¿no? Como de, no, pues... Los primeros muertos no cuentan. Se me había olvidado. Pues, ¿sí? Voy a empezar a escribir, apenas lo voy a empezar. Estoy seguro que ya habrá alguno que se te olvide, eso es lo malo. Si tuvieras tú tu libretita, ¿qué columnas pondrías? Así como el tío Robert puso... Sus groserías, ya sabes qué dijo. No lo quiero sus repetir. Sus groserías. Aumentaría dos más, ¿no? 30. Dos más. A la verga. Sí. Vagina, culo y dos más, sí. Ah, chingada, ¿cuáles son los dos más? A ver, me interesa esa morra. ¿Cuáles son las columnas? ¿Qué columnas pondrías en tu listita para llevar como la bitácora de las personas con las que... Oído, así... narina. Peso, edad. A ver, pasa el micrófono a la de lado porque me dio curiosidad, no sé por qué. Hola, ¿cómo te llamas? Melanie, ¿cuántos años tienes? 20. Me llamó la atención, no sé por qué. Este pendejo. Yo cómo vergas voy a saber que tiene 20 sí, años, wey, cabrón. Ay, sí, yo cómo vergas voy a saber. Me llamó la atención un radar que tengo aquí en el alma. Dime una cosa antes de que me juzguen. ¿Qué es de ti ella? Mi hermana. ¿Es tu hermana? ¿Es tu hermana chiquita? ¿Es la menor? Sí. Pues sí, pendejo, ella tiene 30 y ella 18, es la menor. ¿Y qué güey puede tener una todavía más chiquita? Ah, o sea, pensé que era la menor entre ellas. Dije, pues sí. No, pues tiene 18. No seas tan pendejo. Dime una cosa, ¿tú sabías que tu hermana apenas va a empezar su lista? No. Yo ¿verdad pensé que está ya la había enseñado? ¿Cómo? Yo pensé que ya la había notado. Sí. Que ya llevaba varias, ¿eh? Ya llevaba varias ¿y hojas? Entonces esos cuatro cuadernos en tu cuarto que cuidas mucho? Esos cuatro cabrones en tu cuarto. Ahora, tú no has empezado, ¿no? Estás muy chiquita. No, sí. Todavía estoy chiquita. Ahora resulta que todas son vírgenes, ¿no? Y, pero a solas, haciendo el quehacer, martillazo en el ano. Así. ¡Qué bonitos ojos tienes! Y, ¡por Dios! ¡Por Dios! Es que viene una familia completa, tío Robert. Creo que vienen juntas. Vienen junta toda esa familia. Ah, pero esa sí es hermana muy chiquitita. No, pero el que sigue, que es el... Viene usted con ellas. A ver, pásale el micrófono al señor, por favor. Señor. Oiga, señor, con todo el respeto que usted me merece. No sabe ni qué voy a preguntar, mamones. No. ¿Son sus hijas? No, mis cuñadas. ¿Sus cuñadas? A ver, ¿y cuál es? ¿Cuál es su morra? La de 30. Ah, tú eres la esposa de él. Sí. Y Melanie es... Mi cuñada. Tu cuñada. Ah, o sea, la de la cuenta interminable.
Es tu esposa, la de la cuenta interminable. No, hubiera preferido que fueras el papá, la verdad. O sea, ¿cuántos años le llevas? Yo, como 5. Ah. No mames, que tienes 35 años, cabrón. 36. 36. No, sí te ves verguido, la verdad, sí. Pero bien vivido, sí. Sí. Tú siento como que nos haces bien pendejos y nada más pagaste un boleto, ¿verdad? O sea, ¿no le puedes decir viejo y gordo en dos líneas al cabrón? No le dije ni viejo ni gordo, güey. Sí, viejo no está. Dijo que nada más te pagó. Oye, qué chido, güey. Qué chido. ¿Tú tienes tu lista también? Sí, claro. ¡Eso! ¿Quién tiene la lista más grande? ¿Cuántas tienes con las tres columnas llenas? Una. Sí, ella. Ya le echó de cabeza. Sí, ella. Ella me dio, ella palomita las tres, sí. La última palomita me costó trabajo, no quería. Hasta el casamiento. La convencí. Porque ahora ya se acostumbra eso, ¿no? Que, o sea, se entrega todo y ya para el casamiento se deja lo más complicado. Se guarda algo para después. Se va guardando. Es un guardadito. Pensé que había dicho se guarda el ano. No. Se va guardando. No se oye chido aquí, güey. Es como una Afore que ahí tienes. Sí. ¿Sí? Cuando la necesites, dices, ahora sí, ya. Pero luego te lo venden como seminuevo, ¿no? O sea, dice, bueno, es seminuevo. Te lo entrego, pero es seminuevo. Una Afore con mucho rédito, dicen. A ver cuánto va dejando esta Afore. No, pero no importa. No importa que no sea nueva. No. No, pues no, es algo que puedes dar. Eso sí es algo que había pensado. O sea, muchas morras, si quieres ya no lo iluminen a él, pobrecito. Sí, ya. Cuídese, amigo. Gracias. Gracias, amigo. Sí, un aplauso para el cuñado de su cuñada. Ok. Sí, o sea, muchas morras tienen ese botón de emergencia, ¿sabes? Ese rompas en caso de incendio que se llama o abro un OnlyFans o me prostituyo, güey. Y nosotros no tenemos eso, güey. O sea, o barrendero o, ¿sabes? Como que nunca dices, ya son muchas deudas. OnlyFans, no, casi no. Sí, hay muchas. Yo tengo muchas conocidas que sí de repente dijeron, ni pedo. Barrendera. No, hay muchas morras que sacan su OnlyFans y pues ahí van promocionando y de repente como que empiezan diciendo, no se me va a ver la cara. No va a haber desnudo, solamente va a ser fotos sexys. Y van pasando los meses y, oye, ya se te salió una chichi, amiga. Sí. Ya al final es, no me va a salir la cara. Ya nada más me va a salir la vagina. No, pero está cabrón. O sea, yo tengo conocidas que empezaron así y ahorita ya están planteándose hacer porno, güey. ¿En serio? ¿Qué conocidas? Pues unas. Son... No, mejor me voy a entregar, pero bueno, aquí vamos. ¿Son de tu familia? Son de la tuya. No, ni tu familia no tiene a nadie OnlyFans. No. Si llegara un familiar tuyo, una prima, una hermana, tú, y te dijera, oye, primo, la verdad es que ando apurada. O me prestas 200,000 varos a pagarte en 5 años o saco un OnlyFans, ¿qué harías? Que Dios te bendiga, prima. O sea, sí. Es más, aquí hay 500 por la primera foto. A ver, nada. Aquí está tu primera suscripción. Ok, ¿estás diciendo que parías por el OnlyFans de un familiar? No, estoy diciendo remates en un programa de comedia, ¿ok? No es algo que piense. No hay ninguna prima que pagaría su OnlyFans. Creo. Yo no sé si podría pagar el OnlyFans. A ver, tu prima la más sabrosa. Abre OnlyFans. ¿Lo compras o no? Sí. Soy el viejo cochino, ni modo que no. O sea, ¿cómo voy a quedar con mi público? A mi defensa. Híjole, no creo tener ninguna prima sabrosa, güey. A diferencia de ti. El cojito tiene una primita. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame más. No. Tal vez está su mamá hoy en el público, o sea, no se sabe. No, porque o sea, yo nada más dije que es una primita, tienes primas varias, ¿no? Sí. ¿Por qué eras por hecho que la mamá que está aquí es la mamá de esa primita? Porque el otro día me dijiste, ¡ay, la hija de tu tío Vicky sí tiene!
Pues no es ella. La hija de tu tío. Eres un hijo de la chinga. ¿Yo por qué? Tú empezaste, culero. La hija de tu tía. Voy a ir con tu tía Vicky. A ver, si está, en serio, si está. No, yo sé que sí están. ¿Dónde está tía? Híjole. Hasta atrás la mandaron. No, bueno, es que este güey no tiene. No, es que luego dicen que son actores todos. No tiene tía. Está bien lejos, tía. ¿Qué pase? No, ahí. No, ya pasó una vez, ya pasó. Ay, ¿qué tiene? Déjala que pase. Pase, tía, pase, tía. Pásele. A ver. Ahí viene. Sí. Pero más señoras, todas las señoras que hay así como del Forge. A ver. Todas las señoras que tengan hijas. ¿Qué? A ver, ¿qué? Que tengan hijas. ¿Cómo, tío que Robert? Tengan hijas. Ah, que tengan hijas. De señoras con hijas. Ah, señora, ¿usted es señora ahí? Sí, usted es señora. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere pasar? ¿Cuál? También mi prima. Gracias. No, no viene mi prima, nada más viene la tía. No, nada más de rápido. Es que aparte vamos a hacer anuncio del show del Cojito. Eso. Un aplauso para mi tía Vicky. Sale en los shows siempre. Es la que le iba a presentar a Scarlett Johansson. ¿Qué pedo, tía? ¿Cómo estás? Le empezaron a chiflar a tu tía. ¿Ya escuchó los chiflidos? Sí. ¿Ya vio? No, no, no. Tiene lo suyo, señora, todavía ahí. Ese viejito ese del bastón. Sí, ¿cómo estás, tía? A ver, no se oye nada, a ver, déjame ver. Le apretaste otra vez, ahí. Ahí está. Ahí está, tía. Pero pégatelo chido, tía. ¿Cómo sí me veo? Pues... Ya, tía. Venimos a hablar de mí, a ver cómo a ver, me veo pendejo. Yo. Si mi hija que... nada, mi hija nada. Yo, ¿cómo me veo yo? Si creen no que mi hija está sabrosa. Oye, ¿cómo ves este cabrón que dice que si tu hija saca OnlyFans? Señora. No. Yo cuando dije que su hija sacaron OnlyFans. Lo que pasa es que mi hija ya pasó de la edad. ¿Ya pasó promedio de la edad? ¿Promedio? Ah, pero para las de las que me gustan, dice. Claro. No, señora. A mí me gustan de todas las edades. ¿Te gusta mi tía Vicky? A ver. Tu tía Vicky es una mujer muy guapa. Gracias. Sí. Muy guapa. Y, en su estado, di. Y, No. En la ciudad de Oaxaca. No. También aquí, cabrón. En Oaxaca es muy... No. Este güey es bien racista, señora. No. Yo dije algo no, chido. No, la verdad, su hija y yo... Incluso se lo he dicho a usted en persona. Se lo he dicho que guapa es su hija, la verdad. Sí. Sí se lo he dicho... Sí, se lo he dicho. Qué guapa. Es muy guapa su hija, ¿no? Es muy guapa. Ya tiene su niña, eso sí, tiene su niña. Su hijo. No es hijo. ¿Se acuerda la vez que fue a mi casa con su hija y llevó al niño y me rompió un mueble? Pero la niña fue la que lo rompió. Ah, pero yo no dije nada. Dije, no pasa nada. Sí. Las primas del cojo son mis primas. ¿Qué? Nah. Mira, muebles como sea. O sea. A ver, deja de insinuártele a mi prima también. Pero sí, el culo, un rayoncito no lo puedes hacer cuando no eres un güey nalgón y no te dice nada, güey. Pero llega una morra a rayarle ahí y ahí sí no dijo nada. No, la verdad, con todo respeto. De hecho, su familia, por parte de la mamá del Cojito, son muy guapas, son familias. Es la verdad, cuando la gente dice, no es que luego la gente dice, y el Ando se está riendo, mira. ¿De qué te ríes, pinche? Ya quisiera ver tu familia, cabrón, a ver si... Tu pinche familia, güey. Ay, sí, son bien guapos en mi familia. Jaime Rubiel y la tartamuda. Queremos a Lando. ¿Sí? Ay, tía, pues sí, usted también está acostumbrada a cosas bien raras, a comer bichos y así, o sea... Luego la gente que dice, no, es que en Oaxaca no hay gente tan guapa. Toda la familia por parte de la mamá del Cojo es muy guapa. De hecho, lo bueno que sacó el Cojo es de ese lado. La neta, sí, señora. También el cáncer. Sí. Sí, también. Sí, güey, la maldición de las patas izquierdas y así. La maldición de las patas es Acevedo. Sí. No, pues qué bueno, señor, que vino ahora a vernos desde Oaxaca.
El Cojito va a andar por allá dando show, anuncia tu show. Voy a estar en Oaxaca este 13 de abril con mi show completo. ¡Vamos todos! Sí, vamos por allá en el Teatro Juárez. Recuerden que pues ninguno de ustedes va a ir porque pues están aquí en Ciudad de México. Pero los que estén viendo este video, 13 de abril allá en el Teatro Juárez. ¿Va su hija? ¡Claro! ¡A ella! ¡Ay, tío, no me deja de usar a mi prima para promocionar! Baila. ¿Va a promocionar tu show, pendejo? Ah, sí. Sí, va a ir mi prima. ¿Y los primos? Ay, mis primos. También son guapos mis primos, güey. Ah, sí. Mis hijos también son muy guapos. Sí. Pégase el micro, chido. A mis hijos también son muy guapos, ¿eh? ¿Sí? Dos. Dice una ahí, una urgida. Eso. Sí, están los dos. O sea, son como yo, pero tantito... Pero guapos. Pero en hombre. Pero en hombre, dice. Pero en mushe. Bueno, entonces ya lo saben, allá nos vemos en Oaxaca. Un aplauso a mi tía allá Vicky, por favor. Gracias. Cuídese, tía. Chido. Ahí me saluda a la gente de Oaxaca. A ver, tío Robert. Quiero hacer una dinámica. Espero puedan ir preparando ese pedo. Me preparé una dinámica para hoy, güey. ¿Ah, sí? Sí, la verdad. Un día se me ocurrió hacer una especie de concurso aquí en Pur de Patos, para lo cual necesitaría una pareja, hombre y mujer preferentemente, aunque también se aceptan gays, una parejita que quiera participar. Las vamos a partir en dos. Este es el concurso, ¿sí? ¿Ustedes están listos? No. Ah, no, ustedes. Ah, ustedes dos. A ver, ustedes dos. También están los de allá, mira. Esos levantaron la mano primero, ¿eh? ¿Estos de aquí? Esos, los de la tercera fila. Es el que parece tío Robert. El que parece tío Robert de Oaxaca, ese. Ahora, a ver, pásale pues tú con tu pareja. Un aplauso, por favor, para ellos dos. Este es el concurso que voy a organizar para que se ponga bueno este ambiente. El tío Robert. Más rápido, por favor, si quieren, ¿no? O sea, Chabelo ya los hubiera mandado a la chingada, así de, ¿no? Otro niño. Ah, perdóname, sí, no me grites. Siéntese, por favor. Antes que todo, bienvenidos. ¿Cómo se llaman? Alma. Alma y... Tío Robert de Oaxaca. Venimos de Tampico para verlos. Ah, vienes de Tampico. Y no se puede participar de Tampico. Es justo lo único que pido. Siguientes. No. Tampico, Tamaulipas. ¿Y tú de dónde también? También, sí. ¿También? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 4 años. ¿Y cómo te llamas tú? Suriel. Suriel. ¿A qué te dedicas, Suriel? Soy químico. Ah, químico. Ay, va a funcionar. Miren, la dinámica es esto. Ustedes se van a poder ganar 1,000 varos y una sudadera de merch de Pur de Patos. Si le atinan a cada quien a qué hay en una urna con los ojos vendados. ¿Jalan o qué? O sea, tienen que atinar las dos cosas para... Tienen que atinarle los dos. No puede atinarle nada más uno. Los dos tienen que atinarle, pero van a estar con los ojos vendados. ¿Jalan o qué? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Segura? Bueno. Entonces, por favor, pásenme las vendas para esta gente, por favor. Les van a vendar sus ojitos, mira. A ver, tápense los ojitos. Primero ella. O sea, sí, los dos tápense los ojitos. Y ahora sí. Tienen que adivinar, ¿eh? A ver, voltea. ¿No ves nada? Sí, a ver. ¿Sí? ¿Listos? Bueno, ahí microfonense, aunque no se vean. Es parte del, sí, es parte del encanto porque pues se supone que son parejas, se entienden sin ver. Entonces, por favor, que pase la urna uno. Un aplauso a la urna. Ustedes. No, tío Robert, no mames, no. A ver. Por favor, Alma, pasa, por favor. Es aquí adelante de ti. A ver. Aquí está la urna. Aquí está el hoyo. Tienes que tocar y adivinar qué hay ahí. ¿Qué es? ¿Bombones? ¡Sí! ¡Le atinó! ¡Bombones! ¡Muy bien! ¡Vas muy bien! ¿Quién está más cerca de ti?
Sí, un bombón gigante va a decir ese. ¿Bombones? Espérate. El hombre bombón de los... Va para afuera, por favor, y tráiganme la siguiente urna. Muy bien, le atinaste. Siéntate, por favor. Aquí de este lado. Aquí. Y para atrás. Y ahora sí, para atrás. Ahí. Otra vez, Suriel, a ver, Suriel, por favor, ponte el. Bueno, pues levántate y vas a tocar lo que te toca. Tienes que atinarle exactamente lo que es. Tú que eres químico, investiga qué elemento es. Tócalo en serio. Ahí adentro de la urna. ¿Qué es, güey? ¡Sácalo! Parece una víbora, no sé. A ver, huélelo. Que lo huela. ¿A qué huele? No huele a nada. ¡Ay! No es algo que no hayas probado antes. A ver. No, tienes que decir. A ver, sácalo todo. ¿No adivinas? ¿Son tripas o qué? No, a ver. No. Es que. A ver. Te voy a dar una. Te voy a dar una pista. Si tuvieras tu lista de con quién has cogido y tuviera tres columnas. A ver, ¿adivinas? ¿Estás listo? Ya regrésalo, ya. ¿Qué es? ¿Te puedes limpiar ahí? Hay un mantel abajo. No, ahí, no, chicas, no, con el mantel no. No, mejor no, en tu pantalón. Traigan algo para que se limpie. Aquí hay una servilleta. Mira, ahí ya te van a poner de tu lado izquierdo. Ahí está. Listo. Es Jaiba de Tampico. ¿Tú qué eres? Ahí estás. Venga, pues es tu última oportunidad. ¿Qué opinas que sea? ¿Le puedes describir cómo es a tu pareja para ver si te ayuda? Tienes el comodín de pareja ciega también, por si lo quieres usar. Pues es que es una tripa, se siente como una serpiente, no sé. Tienes que decidirte por una para adivinar qué es. Un tobogán de caca. Sí. Pero bueno, casi le atinas. Desafortunadamente no ganaste nada. Ya te puedes ir quitando la venda. ¿Qué es eso? A ver, voltea a ver, léele enfrente. No le digas tú, cojo, que lo lea. Sí, a ver, léelo. No. Pito de borrego. ¡Pitos de borrego! ¿Cómo no lo adivinaste? Era pito de borrego, güey. Ya puedes quitarte la venda también, tu alma. Pues nada. La verdad, lo tuyo también eran pitos de borrego, pero más suavecitos. Eran los huevos de borrego. No, pues la verdad, solo quería inventarme una dinámica para que alguien agarrara pito de borrego y lo logré, ¿sabes? O sea, simplemente dije, ¿y si hacemos que un güey agarre pito de borrego? Que venga desde Tampico diciendo, voy a ver a mis héroes, pito de borrego. Eso era lo único que quería en esta dinámica. Y creo que se logró. El aplauso para el buen tocapitos de borrego. Guácala, güey. Ya no, no, ¿cómo te sientes después de haber agarrado un pito de borrego, güey? Sucio. ¿Ya habías tocado pito de otro animal? Animal, no. ¿De qué habías tocado? Se tienen que hacer raspados y luego me mandan a mí. Ah, con razón no te dio asco. No, pues agarra pito de humano este güey en sus trabajos. ¿Eres QFB? Sí. No, pues con razón. Es de los que te recibe la orina. Me acaba de decir la señora que él está diagnosticado con alergia al pito de borrego, güey.
Ah, no sabía, güey. Con razón se puso como... Sí. Te ves pendejón, como que tu ropa te hace ver estúpido, güey. De hecho, por eso quería ver si el tío me da un consejo, porque mi mamá me dice que estas camisas son de maricón. Anda. ¿En serio? Y le digo que no nada más ellos lo usan, también lo usan los machos. Sí. Por eso, a ver si... Y lo que no quería decirte es que, y me lo acaba de decir tu señora, es que tu mamá es lesbiana, güey. Ah, sí. Eso entendería. ¿Y será la camisa o que andas tocando pitos de borrego por ahí que tu mamá piensa que eres, no, que eres gay, güey? Bueno, pues al final se toman la foto y vemos qué le regalamos de merch. Un aplauso, por favor, para la pareja de Tampico. ¡Bravo! Y para el pito de borrego. Gracias al señor carnicero. Oye, regresa en la mesa con los bombones. La gente está bien contenta dándoles bombones. No, dales wey. Pito de borrego, a ver si quieren. No, no seas así, que asqueroso. Sí, sí, es verga de borrego. ¿Por qué no, güey? ¿Verdad? Marometas de pito de borrego, esa. Pito de borrego. ¡Hombre! Tío Robert, el comediante que a su público le da bombones. ¡Toma! Le di uno a la de 20 y nadie se dio cuenta. Si sí, es pito de borrego, en serio. Yo me caso con los chistes, lo sabes, güey. En serio, mira, tócalo, tócalo. Es pito de borrego, es pito de borrego, es pito. Es pito de borrego, en serio. Tiene el huevo, mira, es, parece testículo. Sí. ¿Eh? No, ustedes. No, pues ustedes trabajan para esto. Órale, agarra pito de borrego. No, hijo. Bueno, tío Robert, pues ya, ya se logró lo del pito de borrego. Le voy a dar bombones a las de la cuarta fila. Esa. No hay cuarta fila, ya casi no vienen señoritas, ya viene puro cabrón ahí a morbosear. ¿Cómo te llamas? Alin. ¿Alin Mere está en la cuarta fila? No, soy más de la novena, pero no veo. Okay, ¿Qué entonces, hay en la novena? Las nalgonas. Ah, sí sabe, dice, no. ¿Cómo te llamas? Vanessa. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí. Toma tu bombón. ¿Tú cómo te llamas? Ay, no, tú estás muy chavita. ¿Cuántos años tienes? 14. No, olvídalo. Tú, que Dios te bendiga. Sí, que Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Naibi. También. Oye, pregúntale, ¿se ve joven? No, pero no se ve tan joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 17. Joder, los humos. Bueno, toma tu bombón. Nos vemos en un año, dice, toma tu bombón. Nos vemos en 2025. ¿Cómo te llamas? Grisel. ¿Messi está en la cuarta fila? No tienes bombón. Vámonos para allá. Sí se ponen bien tristes cuando no tienen bombón, güey. Sí, o sea, sí, güey, es como... Güey, aquí está el del pito de borrego, toma un bombón, güey. Palma el sabor del pito de borrego. Palmalza. ¿Y sí se sentía como pito de borrego? Sí. Ahora, ¿cómo te llamas? Laila. Laila, ¿Messi está en la cuarta fila? No hay bombón para ti. ¿Cómo te llamas? Ahí también te ves bien chavita. ¿Cuántos años tienes? 25. Ah, mereces, mereces. Sí, mereces estar en la cuarta fila. Ya mereces mi cuerpo. Sí. No, toma bombón. ¿Tú cómo te llamas? Oli, Tania. Tania, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. Toma tu bombón. ¿Cómo te llamas? Fátima. Fátima, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. Toma tu bombón. Esa penita, sé que no sea mentirosa. Ah, no es cierto. También te ves bien chavita, ¿cuántos años tienes? 27. No mames, te ves muy chavita. ¿Mereces estar en la cuarta fila? No. No, sí, toma tu bombón. ¿Y tú? Me llamo Vanessa. Vanessa, dime, ¿mereces estar en la cuarta fila? ¿De dónde es el acento? No, desde aquí. ¿Es de aquí? Qué raro. Bueno, toma tu bombón. Ya. Bueno, ahora pásame los pitos, ¿eh? ¿Vienen de Alemania a verme? Ay, ¿vienen de Alemania? A ver, sí, ¿qué pasa en los alemanes? A ver. No son alemanes, no son alemanes. Pues sí, pero viven en Alemania. ¿Ella sí? ¿Ella sí es alemana? Los dos son alemanes. ¿Los dos son alemanes? Sí, que... ¿Qué pasa? Con razón dijimos pito de borrego y no se espantaron, dijeron nada. Sí, nada más se fijaron que no estuviera circuncidado, ¿no? Sí, no. ¿Quieres pasar a los alemanes? Sí, pásenle un ratito. A ver, venga, pásenle.
Ahí viene. Ahí. Venga, Germans, un aplauso para... ¿Solo uno de los dos? ¿No? Si no están listos, no se preocupen, ¿eh? Mejor no. Ok. Sí, no, es que los alemanes todavía tienen pena, tío Robert. No sé si te acuerdas que hicieron unas cosas... Todavía les da pena salir, güey. Todavía dicen, no. ¿Ya se las habrá olvidado aquellito que hizo mi abuelo? No. Perdón. A ver, mira, me trajeron un regalo. Saludos. No, perdón, así no es. Ah, es para lo... Ah, es... no mames. Así no es, se manda saludos a un alemán. Oye, Coquito, aquí saludos. Sí se... Saludos así. Sí se mamaron estos cabrones, güey. ¿Por qué, güey? Nos regalaron una playa de los Pumas y un trapeador. Hijo de la chingada. No mames. No vayas a hacer una porquería, te me enojo, ¿eh? Ni que pusieras... También me dejó un regalo, una gorra de ahí. Ay, mira. Espérame. Es pito de borrego. Güey, vean esto. Vean esta playa de los Pumas. Le voy a dar la vuelta, ¿eh? A ver. Chingonería. Ah, qué chingón. No mames, qué chingonería. ¿Y tú qué me trajiste, hermosa? Güey. ¿Esto es para mí? Este es para el Cojito. Ay, ahorita se lo doy. Está bien culero, güey, lo de las playeras. ¿El tuyo qué dice atrás? Jorge el gay, hijo de la... ¿Qué dice Jorge? Pues es que es de la América, güey. Gracias. Tepozotlán. O sea, me dicen Jorge el gay, dicen, ah, pero tiene un amante en Tepozotlán, no lo olviden. ¿Qué? ¡Ay, tío Robertson! Un paquetote de calcetines, mira. ¡Ey! ¿También trajiste para Jorge el gay calcetines? Ah, para Camila. Por si se te voltea. Sí. Por si se te voltea el calcetín. Muchísimas no mames, gracias, qué chido. ¿Pero qué esto es? ¿Fabrican calcetines o qué vergas? Sí. Ve, no mames, ¿cuánto? Ustedes tienen ese de... Tienes 3 por 100. No mames, y del Cruz Azul, güey. Mira, y hay uno de los Pumas, güey, originales para que haga juego con mi playerita. Estos que... ¿Y por qué me habrán echado este de un alien con motas? Este no lo entendí. Aguacatito. ¿Y el de Barbie por qué me lo pusieron en el... Ay, mira, son los de Manos Locas. Ah, ya sí me conocen. Yo tengo de Goku, güey. Pokémon, de Batman. De... Estos son... ¿Por qué tanto calcetín, eh? ¿Qué... Ah, tienes un negocio de calcetines y esto sobró, ¿o qué? ¿Y no has pensado en expandir el negocio? ¿Podrías venderlo como calcetín o funda de pito de borrego? También podría ser como... Lleva tu pito de borrego guardado en... ¿Y este es tu negocio o no? ¿Cómo se llama tu negocio de calcetines? Bonetería Itzel. Te podemos encontrar en Facebook y en TikTok como Bonetería Itzel. Estaría loquísimo decir, no, yo sigo en TikTok a Bonetería Itzel. Sí. Así, mi pinche algoritmo así de que este güey qué... Se volvió loco, güey. ¿Qué quiere, güey? ¿Qué busca, güey? Sí, o sea, pasa de descuidos, venga la alegría a Bonetería Itzel, qué pedo. Todos mis calcetines, güey. Pues sí, ¿alguien más trajo regalo? ¿Alguien más quiere minutos de aire? Sí, oye, cura. Hola, cujo. Dame pito de borrego. Oye, no sabía que las hacían tamaño funda de carro, güey. Güey, ¿ya viste? Trae aquí unos patitos, güey, en los números. Trae el logo de Pur de Patos, güey. No mames. A ver, la a ver. Tuya. No, nada más dice caliente. Es que si sí eres, te decía. Campeón de la apertura 2023. Jorge el gay. Sí, ah, sí tiene. Sí tiene aquí, mira. Lo cual demuestra... ¡Que es pirata! No, iba a decir que nos quieren mucho, güey.
¿Sabes qué me pasó en la semana, tío Robert? Que fui a una de esas casas en las que tienes que pasar por un cuarto de un güey para llegar a otra área de la casa. De esas casas que es un desmadre de que para usar el baño de un cuarto tienes que cruzar otro y así. ¿Quién de ustedes tiene un desmadre así en su casa, banda? A ver, ¿quién tiene un desmadre? ¿Cómo? Ah, era una casa de citas, con razón no la entendía. Así. Oye, ¿estos cuartos por qué están tan juntitos uno del otro? Tío Robert, no, ninguno levantó la mano, vas tú. ¿Nada más yo? No, o sea, que propongas. No, la verdad es que yo quiero saludar a toda la banda que estuve allí en Texas, me encontré a mucha banda en Texas, muy bonito, güey, muy bonito Texas, güey. Sí. Hay una cosa, güey. Yo, varia familia de Oaxaca vive en Texas, güey. No mames. O sea, ¿en Texas de qué? ¿En Texas de...? La verdad es que da risa porque es verdad. No, sí, un saludo a toda la banda. Güey, muy loco el pedo en Texas, güey, porque hay una cosa que venden allí junto a Luisiana. O sea, Texas está junto a Luisiana y en Luisiana venden una cosa que se llama el crawfish, que te venden camarones o brazos de... ¿De bebé? De cangrejo, no, de cangrejo, güey. No, es que así se le dice el camarón más grande, ¿no? ¿Sí han visto el camarón jumbo? Le dicen, ¿tienes brazos de bebé? Sí, güey, así pues están como del tamañito. No, nunca había hecho eso. Güey, haz de cuenta que llegas a la mesa, güey, te ponen un pinche papel gigante como medio plastificado, güey, y después dices, bueno, tráeme camarón y tráeme cangrejo, güey, y te traen unas pinches bolsas, así literal, güey, unas pinches bolsas de plástico, güey, con medio kilo de camarón y medio kilo de brazo de cangrejo, y te lo ponen ahí en tu pinche mesa, güey. Se acabó, güey. No te dan cubiertos, no te dan platos, nada, güey. Sobrevive. Tienes que tragar sobre tu pinche papel ese que te pusieron y cuando termines levantan todo y a la basura, güey. Es como regresar al medievo, güey. Sabrosísimo, cabrón. Sabrosísimo. Ahí estás, te dan unas pinzas para abrir las pinches brazos de cangrejo, güey. Estás pelando y todo el mundo está atascado, güey, lleno de chingadera. Güey. Te dan un babero también. Es la cosa más pinche alucinante del mundo, güey. Entonces, si alguna vez andan por Texas... ¡Ay, sí, güey! No, y ya, ahí acaba la historia, dice. Y ahí acaba la historia, güey. Listo, comí bien sabroso. ¿Y ustedes cómo están? Vamos a ver. ¿De qué tan lejos vienen hoy? ¿Quién dice, yo vengo bien lejos, aparte de los de Alemania que no quieren participar, que no sé qué, algo así? ¿Quién viene lejos hoy? ¿De qué tan lejos vienen ustedes? De Chihuahua, ay, lo dijo como se debe. ¿Ustedes? Igual, de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua. Ah, vienen juntos. Sí. No mamen, no levanten la mano dos veces también ustedes, sean pendejos. ¿Vallarta? No, te equivocaste de show, es... Carlos Vallarta, eso en otro teatro, bro, te equivocaste. Ah, vienen de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Monterrey, bien. Bueno, los regios... Guadalajara, ah, por ahí tú, Tijuana, ahí viene una de Texas, tío Robert. Viene una de Texas. A ver, le voy a preguntar cosas a la de Texas. A ver si estoy mintiendo. Dice, sí, es cierto que comen así como dice el tío. Sí, o solo él que no esperó los cubiertos, el marrano es. A ver. ¿Tú eres tejana? De San Antonio. Oye, ¿y nacida allá o nacida acá? En México. Nacida en México. Ajá. Ok, ¿y te hiciste fan de Pur de Patos o te trajeron? No, ya los veía, pero no en esto, antes. Ah, ok, ¿y qué tal? ¿Está chido? ¿Está chido? Ajá. ¿Quieres pasar a hablar qué es ser tejana? No, ¿será? No. Sí, cuéntanos. ¿Para qué? Pues sí. Sí, para que vean, enséñale a los alemanes cómo se le hace a los extranjeros. Ah, vamos. Órale, pues vamos para allá. Decidió sí venir. Sí, ¿eh? Ok, venga, ¿qué otro extranjero tenemos hoy? A ver, ese iba a ser un pedote, Cuidado. Si yo... Pero en algún momento tienes que regresar acá porque no hay... Por ahí no se puede. Eso, ¿quién más va a pasar? Ella ya se durmió. Shh, ya se durmió. Entonces, ¿cómo era la fórmula del cuadrado perfecto? A más B igual a C. Ah, sí, muy bien, sí estaba dormida, pero puso atención.
Estaba bien peda esa morra, perdón. Sí parece señora este güey. Listo, tío Robert, ¿dónde estás? ¿Y el tío Robert? Aquí estoy, cojito, no te he abandonado. ¿A dónde fuiste? ¿Eh? fuiste a morder el pito de borrego, ¿eh? A ver. Fui a cotizar el calcetín, ¿cómo estaba? ¿Cómo estás? Mira. ¿Cuánto Hola. Calcetín? ¿Cómo te llamas? María Fernanda. María Fernanda, ¿dónde naciste? En Coahuila. ¿En Coahuila? Ajá. Órale, por eso estás tan grandota. ¿Cuánto mides? No, ay, no sé, ¿1.60? ¿1.60? No, 5'6", no sé. Es que ya no sé en centímetros. 5'6". ¡Ay, ya sé! ¡Ay! ¡Ah, chinga! A ver, pues en Estados Unidos ya no se usa. Pues, tranquilos. Nos gana el racismo inverso así de, ah, culera, tú sí tienes visa, culera. Ya eres residente. Apréndete los milímetros. Eres residente. Fíjate, acabo de estar en San Antonio, el Riverwalk. Ajá. Qué bonito, ¿eh? Sí. Ah. Ay, perdón, entre gente que conoce. El cruza. Sí, no, muy, 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 muy bonito. Y después fuimos... al outlet de San Marcos, bien lo digo, uy, gigantesco, ¿no? ¿Dónde andabas, cojo? Dicen. En el tianguis de la San Felipe este fin de semana. Es como un outlet, pero como más portable, la verdad. Lo ponemos y lo quitamos en un día, así de chingones somos con nuestros outlets. Sí. Y ahí hasta güero soy para que vean, ¿eh? Ahí sí me dicen, ¿qué va a querer, güerito? Ay, sí sabes tratar bien a la gente. Fui al estadio, al que era el Toyota, que ahora ya se llama Cross Bank. Me acuerdo, fui a ver a los... AT&T Center. Así, a los Spurs de San Antonio contra los Golden State Warriors. Wembayamba, que ya es la locura. Bueno, discúlpenme. Fui a conocer toda la situación del Álamo. Sí, muy cabrona. Yo fui a comer enfrijoladas con mi tía Vicky. Fui al recorrido turístico del Álamo, donde nos enseñaron la historia de cómo nace Texas. Yo fui a Cañitas. A Cañitas, pendejo. Sí. A que me espanten. Sí. A que me vean la cara de pendejo. Presencié un tiroteo escolar. Algo métete chido de Texas. No hiciste todo lo de Texas que se debe hacer. Te voy a decir lo que está muy cabrón, güey. Yo no sé si tú sabías toda la historia del Álamo. Nos odian, cabrón. ¿En el Álamo? ¿Por qué nos odian? Lo que pasa es que yo no me sabía toda la historia, pero la parte de Texas era mexicana. Entonces, sí, Santana sí les da chance de vivir a algunos gringos en esa parte, porque era puro desierto, no valía verga esa parte de México, güey. Después, cuando la perdemos, nos enteramos que hay un chingo de petróleo, cabrón. Verguero petróleo, pero eso ya después, pendejo uno, ¿no? Que ya se entera después. Sí, que vendes un terreno que agarra plusvalía, que dices, no mames. Sí. Los de Mérida, tenía un cenote, qué pendejo. Sí, justamente, güey. Así como en Coahuila, así, no mames, había dinosaurios enterrados, güey. Sí. Sí. ¿Para qué hay mucho dinosaurio en Coahuila? Había, creo. Bueno, o sea, en los fósiles. había, ya están muertos. Ya están ya muertos. Casi no hay, ya lo he visto casi. Que yo sepa, ¿no? Bueno, pero déjate, digo una cosa, güey. Santana les dice a algunos gringos, pues ahí pongan casitas porque pues no hay nadie, güey, no vive nadie. Y llega un momento que también los gringos pasados de verga dicen, ah, pues ¿saben qué? Pues ya nos vamos a independizar. Y les dice Santana, ah, chinga, pues si se les dio chance de vivir ahí, no se pasen de verga. No, que nos vale verga, que no sé qué, que no reconocemos lo que tú nos estás diciendo. Y entonces Santana dice, no se pasen de verga o les mando el pinche ejército y va a valer muchísima, muchísima pirinola. Y les valió verga, güey. Entonces, y valió pirinola. Manda el ejército Santana, güey. Y estos güeyes intentan defender el Álamo, que en ese entonces era como un pequeño... Es como decirlo, ranchito, hacienda. Pues todavía está muy chiquito. Bueno, todavía está. Solo chiquito. Me imagino a la morrilla de ahí así de chale. Quería fugarme de la escuela y ya me chuté otra clase de historia. Vale, verga. Bueno, para no hacerte el cuento aprendí largo, del Álamo, güey. Dice.
hubo dos cosas, güey. Les dejó unos letreros al ejército mexicano que decía, come and get it, ¿no? Uh-huh. Come and get it. Con un es un... Como una pistolita, ¿no? Como un riflito. Vengan y agárrenlo. Sí. Y obténganlo. Vengan y obténganlo. Sí, sí, es así como, órale, dense hijos de su puta madre. Ajá. Así es más o menos la traducción. Bueno, pues llegó Santana, estaban defendiendo el Álamo 200 cabrones. Llegó Santana con 2,400 güeyes del ejército. Los hicieron cagada, güey. Santana les dijo, todavía les dio chance, entréguense, güey. Porque si entro, no voy a agarrar prisioneros, güey. A la verga todos, cabrón. Y los gringos dijeron, pues que se vayan a la verga la independencia de Texas. Me imagino a los gringos de ese entonces así como San Bigotes. Así. Como. Pues no exactamente. Pero entonces entró, sí hicieron 600, o sea, de los 200 mataron a 600 de los mexicanos. Sí son cabrones. Sí son cabrones, güey, pero mataron a todos, güey. Y... la masacre del Álamo, güey, sirvió de inspiración para que ya después todo Texas, güey, luchara por la independencia de Texas y nos fuéramos a la verga, güey. Con la frase de Remember the Alamo, acuérdense del Álamo. Y todavía hoy, güey, los pinches tejanos, sobre todo los gringos acá más rednecks, güey, todavía usan la frase como para ser culeros con nosotros, güey. ¡Hala, güey! Así de, recuerden el Álamo. Estoy empinado a inmigración así, recuerden el Álamo. Sí. ¿Estoy mintiendo? No, creo que no. No, la verdad nunca me... Yo nomás digo ahí. Yo no estudié. Y que digas tú la historia, no. Pero dime una cosa, ¿qué tan feliz es el mexicano ahí en Texas? Pues yo digo que es como un México chiquito. No es lo mismo, pero sí hay mucha gente que habla español y muchos hispanos. Entonces está chido. ¿Asaltan en inglés? Así, ¿qué cosas pasan? El de los tamales, ¿no? Así de la noche. We buy old... Old Iron. Old Iron, te costó trabajo, pero llegaste. Sí, lo logré. We buy Old Iron. Sí. Refrigerators. Microwaves. Old Mattress. Y fierro viejo que venda, ¿sí? Sí. Ya no pude. Ahí la llevo, más o menos, ¿no? Sí, ahí lo llevo. Sí. Have you ever touched lamb penis? Sí, le pregunté que si alguna vez ha tocado pito de borrego. Es. No, güey, sí, ahí se suben al camión y te dicen, you know what? Es, ya se la saben. Sí, México chiquito, güey, sí. Ah, ya se la saben. No, sí, digo, Texas está lleno de mexicanos. Pero es cierto que en el Walmart uno puede comprar guns, uno puede ir a comprar pistolas. Sí. ¿En serio? A la madre. Me imagino que sí te puedes equivocar como esposo yendo a comprar en Texas, ¿no? Que te dije sopa de munición. Te dije, esposo pendejo, te dije. Sí. Te dije, dispárale algo a los niños. ¿Qué? A ver, ni siquiera he dicho el chiste, güey. ¿Qué vamos a editar? Ya, cada quien que piense lo que quiera. Entonces, no, sí, hay muchos mercados allá, y mucho extranjero, güey. Pero sí es cierto que cada quien viene ensillado, como dicen en el norte. Viene armado, sí. La mayoría de la gente sí. Ajá. ¿En serio? ¿Y tú? O sea, no la mayoría de la gente, pero sí los tejanos, yo creo que tejanos de que 100% que nacieron ahí, de que sí traen de que en su la cangurera de la camioneta de que su pistola, ¿sabes? Ok, ¿y tú? No, yo no. ¿Por qué? Ay, no, ¿al lugar al que fueres? No. Oye, ¿y allá qué agarraste o qué? ¿Cómo? O sea, ¿tienes pareja? ¿De qué? ¿Cómo? Pareja. No. O sea, ay, no, ya aquí estoy. Luego el de Oaxaca. Aquí estoy. Aquí estoy, señor. Aquí estoy, señora. ¿Qué tan grande el jardín? ¿No tienes pareja ya? No, ya no. Ah, pero sí tenías. ¿Llegaste allá con pareja? O sea, ¿cuál es su pregunta? ¿De que cómo estoy allá? Que le valga verga, don. Que le valga verga. A ver, ¿cuál es mi pregunta? Pues.
sea, de que cómo estoy en Estados Unidos. ¿Eh? Que cómo estoy en Estados Unidos. Sí, o sea, are you single? Si, que si tienes pareja, pues es la pregunta. No, no tengo pareja. Esa es la pregunta, no tengo pareja. Pero si tenías. Tenía. ¿Llegaste a Estados Unidos con una pareja? No. ¿Conociste a alguien allá? Me reencontré con alguien. Allá. Ay. Y me casé. O sea, mexicano. Sí. ¿Te pero casaste allá? Mexicano. Pues es que somos de frontera, entonces. Ya, la línea está muy, ajá, medio ya, ahí. Era gringo. Sí, como en Chiapas, que dices, chiapaneco, guatemalteco. Oye, y dime una cosa, ¿qué haces aquí en Ciudad de México? Mi hermana y mi cuñado están aquí. Mi cuñado es de la Ciudad de México. Ay, tu, ajá, hermanita también de ahí de Coahuila. Ah, entonces te trajeron. Y te invitaron. Cumplió 30 ayer, entonces venimos a celebrar aquí. Ah, es su celebración de cumpleaños. Y a renovar su visa de trabajo también, pero pues no sé si quería. Se dieron la vuelta. Y, ajá, sí, siempre, ajá, pueden venir a Por de Patos, viene mucha gente de fuera. Qué, ajá, chido, bienvenidos. Chido. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y a qué te dedicas allí en Texas? En diseñadora gráfica. Ah, diseñadora gráfica. Uh-huh. Eso está padre. Sí. Eso está muy padre. Ah, y, es lo que hacen estas, las CIAs, ¿no? Sí, sí, lo vi. No, estoy chingando. AIs, sí. Ah, sí, las AIs. Las AIs, sí. Las inteligencias artificiales hacen la chamba, güey. Sí, igual. Sí la hacen dos, ¿no? No la hacen, pues, igual. Pues sí, sí la arma. O sea, ¿de qué la arma? La arma. ¿Sí? Uh-huh. Sí, podría uno tener así con puro enter, así ya sin, no, sin diseñador. No, pero eventualmente yo creo que sí. ¿Sí? Eventualmente, sí. ¿Y te da miedo perder tu chamba? No, okay. Ahorita no. En 10 años tal vez. Sí, ahorita todavía sí. Sí, les, ya, todavía. Sí, porque la máquina no entiende cuando el cliente te dice, métele más diseño. La, ajá, máquina va a decir, ¿qué pendejada estás diciendo, humano? ¿Qué es eso, güey? No entiendo, güey. Sí, bien pensado, ¿eh? Cuando las máquinas aprendan qué es métele más diseño, güey, nos vamos a ir a la verga. O cuando aprendan a cobrar, güey. Ahí sí se van a ir a la verga. Así, sí. Eso te va a costar más. Así. Cuando te cobren por cambio. Ajá, como. Sí, ustedes cobran por cambio, ¿no? Por cambios, por. ¿Por cuántos, sí, sí, cambios? Sí, sí, sí. Por versiones. Ajá, sí. Por revisiones, ¿no? Sí, no, va a valer madre, tío Robert. Te voy a decir una cosa. Estaba en el. Un compa allá en Houston tiene un coche, güey, de este año, que ya las chingaderas manejan solas, güey. Le oprimes un botón, güey, y el coche va viendo las líneas de los carriles. ¿Eh? ¿Cómo? El Tesla. El Tesla. El Tesla. El Tesla. Sí. No, pero este era Mitsubishi. No, ya, o sea, lo oprimes, güey, y de verdad, o sea, puedes venir tragándote una pinche torta, güey, de repente un pito pito de borrego, vienes con tu pito de borrego, botaneando. Vienes y el pinche coche ya, de repente más te dice, ti, 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 aquí está como la curva pronunciada, nada más agarra aquí tanto el botón, ah, Simón, y ya sigues, ah, sí, la verga. Pero te lo juro, güey, o sea, no te estoy exagerando, cabrón. Sí, y en Chimalhuacán tenemos un burro que ya sabe llegar, así es como... Conoce el camino. Y tiene inteligencia natural, o sea, nomás. Y tampoco cobra. Sí, no cobra, güey. Tu Tesla tiene un pitote en primavera. Punto pa'l burro. Sí, güey. Jorge, ¿se ven muchos Teslas ya en Estados Unidos? O sea, ya hay mucho Tesla y eso. Pero también hay mucho güey que está en fentanilo, o sea, es unas por otras, o sea. Ha cambiado mucho Estados Unidos en 5 años, ¿eh, cojo? ¿Sí? Sí, sí, ya está. Está más jodido ahorita, ¿no? Mm. Desde que me dejaron, se fueron para abajo, güey. Parecen una ex que le pasó igual. No, Mira, ya cómo estás desde que me dejaste Estados Unidos. Sí, ya hay mucho cricoso en la calle, ¿no? O sea, sí hay mucho jomelés. Uh-huh. Mucho jomelés. El jomelés. Puro jomelés. Pero en Texas no tanto, en California, güey. En, ¿sí?, Texas no hay tanto jomelés, güey. Pero en California, ¿qué tal? En California es una pasada. ¿En Nueva York cuántas ratas hay? No, mames, y en Chima. Ah, ese. Pero pues no andamos de mamadores de que, ay, primer mundo, no. Nosotros decimos, no, pues tercer mundo, pero hay ratas. Sí, no. Si se agarran a putas entre las ratas de Chima y las de Nueva York. Ah, lo recordarían como Remember de Álamo, les dirían. Así como.
De rata, nos la pelaron, güey, nos la pelaron. Remember de Alamo, güey. Sí, no, la verdad, hay poquito racismo en Texas, ¿sí o no? Hay poquito. No mames, si ahí es donde me quitaron la visa los culeros, güey. Aparte, un güey café como yo, hijo de su puta madre, no lo puedo creer. Te dije, es una ¿No mierda, fue en Arizona? Güey. No, 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 fue en Texas, güey, en el estado de Texas, llegando a Houston, güey. Llegando a Houston, güey. Y iba a usar mi pase de, no, vengo a una operación a Houston. Y es como, no, pito, vienes a trabajar. Cancelado, sí. Pito de borrego. Así pito de borrego. Hoy te tocó pito de borrego. Y sí, no, güey. Sí, y da coraje, güey, que uno dice, no mames, güey. De seguro tienes tú también una tía Vicky y tú aquí deteniéndome. Qué mal pedo, güey. Somos latinos. ¿Por qué me haces eso, güey? Sí. Ah, mi tía Vicky tiene visa. Gracias, tía Vicky. Me chingó mi tía Vicky. ¿Sí tiene visa tu tía Vicky? Sí, sí tiene visa mi tía Vicky. ¿Sí? ¿Se la dieron unos colombianos que les guardara algo? ¿Quién sabe? Que se comieron unos globos así. Señora, comas estos globos y vaya a Disneylandia a conocer. Nada más díganos dónde caga y ya nos manda la ubicación. La ubicación de dónde caga. Le pedimos que cague en la calle. No, no. A ver... Güey, mi tía Vicky es bien chida, me apoyó desde niño ya diciendo, nah, globos por el culo con cocaína. Oye, dime una cosa, Petos, ¿tú estás contenta ya? ¿Sí? Ya no te regresas, pa' ni madres. No. Ya. Llévame, dice un güey, por favor, llévame. Diario me rifo un tiro en Metro Apatlaco. Llévame, mira, ando en pur de patos. Mírame, llévame, por favor, contigo. Quiero... ¿Qué prefieres, andar con gringo o con mexicano, la neta? Ay, es que no sé, andaba con puro mexicano. Entonces, no pues sé. Eso te o dice sea, gringo, algo, gringo, ¿no? ¿No? Ajá. ¿A poco nunca algo? ¿Te has dado un gringo tú? O gringo, 100% no. Anduve con un... O sea, típico... Con un chicano. De California, ajá. Un pochito. La verdad, anduve con Don Cheto, dice. ¿Cuenta? Sí. Con son pochos, ¿no? ¿Cómo se les dice? ¿Chicanos? Pues sí, ajá. No, no chicanos, pero pochos, ajá. ¿Pocho? ¿Y es despectivo? ¿Les ofende que les digamos pochos? A los que, ya sabes, hablan como... How do you say it? Estas cosas, el llavero, el llavero. Es que depende, yo creo. Estas sí. Que dicen, unos 60, no sé, so... Five, six, I don't know. ¿Sí? No, pero no se te olvida el español, ¿no? Ay, no, sí. ¿Sí se olvida a veces? Sí. Sí. Ganó mucha carrilla por eso, porque siempre ando yo de Spanglish. Ok, ¿cuántos años llevas allá? Hay 12. No, sí. Sí es algo, 12. Ah, bien, ¿eh? El moreno, 12. 12, esa sí me la sé, ¿eh? 12 es 12, a huevo, no me van a pendejear en este show. Sé inglés, gracias, moreno, qué chido, güey. Y ahorita te dice, yo también tengo visa. Ajá. ¿Tienes visa, güey? ¿Tienes visa? No mames. Ya la dan bien barata, ya la dan a cualquier pendejo. Yo aquí encerrado en mi país. No, sí. Pues ahí sí conocen en San Antonio. Repíteme tu nombre. María Fernanda. A María Fernanda, pues, díguensela. Díguensela. Mexicanos que vivan allá. Mexicanos al grito de guerra. No, pero muchísimas gracias por venir a Pur de Patos. Qué chido que hayas venido. Qué chido que hayas compartido la experiencia. Espero no te hayas sentido con racismo a la inversa. No, pero se te quiere mucho. Un aplauso, por favor, para María Fernanda. No, así si quieres, déjalo. Échamelo aquí. Gracias, gracias, gracias. Tío Robert, creo que da espacio para una más de 5 minutos. Una más. Una más de 5 minutos. ¿Alguien tiene preguntas sobre la homosexualidad? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? A ver, tú, ¿cuántos años tienes? ¿Por qué estás pelón? ¿Cuántos años tienes? 36. ¿36 y ya pelón? De hecho, no prendieron ningún foco, es él mismo, o sea, es... Solo es de esta luz que rebotó en su frente, ¿no? Hoy en su nueva sección, dudas sobre la homosexualidad,
Escógeme a tres personas que tú piensas que puedan tener dudas. Él es una, escógeme otras dos. A ver, y empezamos. Pásale dudas de la homosexualidad. ¿Tiene que ser hombre o puede ser de cualquier género? ¿De cualquier género, Juanito? No, ustedes ya pasaron, se lo gastaron, ni modo. Sí, a ver. ¿Quién? ¿Tú tienes dudas? Él. Órale, tú pásale. También. Órale. A ver, chido. ¿Quién más? ¿Ese de ahí tiene dudas? ¿Está borracha? Ah, tú eres la que estaba borracha hace rato. ¿Tú? ¿Tú tienes dudas, galán? A ver, voy a ver quién está. ¿Quién está guapo? Siéntate, güey, siéntate. Si tiene dudas. ¿Ese de ahí? Es el de Juárez, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú? A ver, pues, pásale. Eso, dudas de la homosexualidad. ¿Pero quién va a dar el curso o qué? Por favor, reciba con un aplauso. Él es Hugo Blanquet. ¡Ah! El aplauso para Hugo Blanquet. Siéntate, Huguito, siéntate. Ahí está, qué chido. Buenas noches, buenas noches. Ay, cabrón. Eso. Pensé que iba a dar un putazo. Siéntate, Huguito, siéntate. Árale. ¿Dónde? ¿En medio? ¿Tú ya lo pasaste? Ah, qué cabrón. Me hubieran dicho pásale para no venirme. Ok, a ver. Hola, si alguna vez han tenido alguna duda sobre la homosexualidad, hola, te hablaré. Salúdame, perro. Eso. Alex. Es su momento, ¿eh? De hecho, ustedes o cualquiera del público puede preguntar. Es su momento, es zona segura. Ahorita no va a salir en mes de junio este programa, estamos bien. Pregunten cosas. Oh, hola. ¿Sobre la homosexualidad? Sí, yo tengo la primera. Yo no sé del tema. ¿Qué, güey? Sí, eres puto. Sí, sí eres puto. Tengo la primera. ¿Cuánto? No, No, ¿la homosexualidad se nace o se hace? Pues mira, yo digo que se hacen pendejos y sí nacen. O sea, nace así. Tú yo podrías decir que un niño nace puto. O sea, no, pues es que para el principio no sabes qué está mal, güey. O sea, al principio te gusta un chamaquito y tú no ves mal hasta que la gente te va a decir, eres puto, eres puto. Y tú dices, ay, no mames, porque seré puto. Y ya averiguas que es puto para el contexto general y dices, no, pues mejor no soy puto. Y ahí es cuando vienen, se tapan y bisexuales y ya se casan y a los 45 ya se las andan cogiendo. ¿Puedes voltear a ver a otro cuando digas todo eso? Porque ya lo sentí personal. Pues tú me preguntaste. Lo sentí personal. Se casan, tienen una hija. Tú me preguntaste. No, pero yo digo, más bien, en mi experiencia, no sé no sé ustedes. Yo, en lo personal, yo nací. Nada más que me hice pendeja muchos años, ya hasta después que me valió verga, ya. Ok, bueno, ¿tú tienes alguna duda, carnal? A ver, men, yo tengo una duda. No. Es que si impones, eres como una visión de calentura, Joto, ¿no? Pues de cuando estás enfermo, no mames, es que ya alucinas a la verga. A ver, dime, ¿qué pasó? A ver, a ver. A ver. Te tengo una duda seria y una... Pégatelo como si fuera mi pito, oh, mijo, así. Te tengo una duda seria y una acá más cábula, ¿no? A ver, dime. La cábula, ya ves que normalmente cuando uno está en el acto sexual, pues tiende a masturbar a su pareja, ¿no? Ajá. Para lubricar un poco y lograr el acto. ¿Tú se la jalas con condón o sin condón? Pues sin condón, pues si no se va a venir, o sea, pero bueno, convengamos, nosotros nos tenemos que poner lubricante, no es como que, ya lubricó, no mames. O sea, no. De hecho es malo si lubrica, es como... Si lubrica, si lubrica se llama chorrillo, güey. Si lubrica es caca, entonces... Mira, yo sí tengo una duda, Hugo Blanquet, te voy a contar una experiencia. Espérate, falta otra pregunta de él. Ah, la otra pregunta, sí. ¿Cuál es? A ver, digamos que a mí me gusta una mujer trans. Una mujer trans, claro. Primero, ¿eso me convertiría en gay? No, porque es una mujer trans. ¿Tú qué estás viendo? ¿Una mujer? ¿Una mujer? Entonces que te valga verga lo que digan, okay, los demás. ¿Y la otra? ¿Por qué le lubricó? ¿Y si tiene pene de todas maneras? ¿Eh? Si tiene pene... Pues ya en la cama ya es otro pedo. Si tú estás viendo una persona, una mujer, pues es mujer. Ya en la cama, pues sí, ya. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lubricó? ¿Por qué lubricó? Sí, pues porque tiene por dónde. Que nunca has hecho venir una mujer, pendejo. No, yo sí tengo la duda. O sea, tengo varias dudas. No es que yo... Yo aquí soy como Cristina Saralegui. A no, ver, no, venga, es que, no es que yo. Es que mira, tengo... ¿Por qué gay? ¿Por qué gay? ¿Por qué gay?
No, fíjense que yo tengo muy buen gaydar, ¿eh? Tengo muy buen gaydar, casi nunca fallo. Donde pongo el ojo, pongo la infección. Y este... Y no, no es joto, ¿eh? No, no es joto. No, ¿verdad? No, es amanerada, es está putísimo, muy dañada. Es amanerada, está muy dañada, casi, casi sodomita, pero no, no, no es... Gracias, amigo, qué chido que... No, te eres. Quiero. No, es que tengo un método para averiguar si eres gay o no. Ok. Mira, o sea, si tú al tocarte piensas que no es tu mano, pero sí es tu pito, es probable que seas heterosexual. Pero si tú al masturbarte piensas que sí es tu mano, pero no es tu pito, tal vez ahí. Me gusta tu filosofía. Dices, estoy tocando un pito. Es que hay cosas que no se repiten con los gays. Por ejemplo, cuando somos adolescentes y nos aventamos nuestro primer faje con pareja hetero, cuando vas en el camión, pues te vas oliendo el dedito, ¿no? Cuando vas así, dices, ay. Los gays no, ¿no? Porque es como... Es como... Pues es que a veces te atrae el olor a caca, ¿no? Entonces... Ok. Ok. Tu pregunta, por favor, sobre caca. Tú eres muy serio, desapendéjate. A ver, venga. Ahí va. Mi pregunta es si... ¿Sabes? Pareces Espinosa muy paz, así como... Con mucha paz. Sí, las cogidas homosexuales siempre es ida y vuelta. Los dos siempre penetran. Espero que sea así siempre. Pero no, no falta el culero que yo nada más cojo. Pues cógete a tu mamá, güey, nada más. No, no, me gusta que sea ida y vuelta. Ida y vuelta en todo. En Huawei. O sea que cuando tus amigos te dicen, no, pero yo nada más cojo, no me cogen, siempre mienten. Chingón por ti. No, esa es mentira, güey. Yo tengo muchos amigos que hoy nada más cojo, pero se encuentran un pito de este tamaño y están clavadas todo el tiempo. Entonces... Sí, sí hay gente que nada más es activo, sí. Sí hay gente que nada más es pasiva. Y también que bueno, no, porque luego están bien amaneradas. Imagínate que te cojo una más amanerada que yo, pues también está cabrón. Pero en realidad casi siempre es ida y vuelta. Y de Diamond, cuando estoy de mujer, casi siempre soy activo. ¿Entendiste, niña? Y en tu cuaderno las tres columnas ya. ¿Entendiste, niña de 10 años? ¿Mandé? Claro, ¿cómo es? ¿Las tres columnas ya? Las tres columnas. Ok, yo decía ahorita el inicio que yo tengo mi listita con tres columnas, ¿no? El nombre de la chica y después es vagina, boca, culo. Ok. Entonces ahí uno va tachando. Bien, bien. ¿En los homosexuales es igual las columnas? Es que hay más nosotros. O sea, nosotros es pito, culo, boca, dos pitos, dos culos, dos bocas. Somos, esa es una refinería, ¿no? La refinería, güey. Somos unas puercas, no, pero sí, qué bueno de lo de las columnas, sí, te podría ser pito, culo, boca. ¿Entendiste, tía Vicky? Manos. ¿Qué tiene de malo ser closetero? O sea, no soy yo, pero ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo, porque tienes que andar diciendo ahí, ay, a mí me gusta que me el pito, pues cada quien es un pedo. Igual aquí, no sé, a él le gusta cogerse un perrito, una cosa así, y está prohibido, o sea, está mal, pero si es un pedo, pues cada quien, ¿no? Pero si el perro lo trata bien. Exactamente, lo trata mejor el perro que la esposa, ¿no? Entonces, no, sí. Está prohibido, Sofilia, no. Sí, tú estabas diciendo algo, yo me acuerdo, güey. De las columnas, pero otra pregunta. Dime. ¿Todavía sientes, qué te da todavía más satisfacción? ¿Un closetero o un güey abierto? A mí nunca me ha gustado voltear gente, ¿eh? ¿No? A mí me gusta que lleguen ya haciendo así ese de, sí digo que en el show que los volteo, pero no, güey, es mucho pinche tiempo invertido andar ahí tratando de convencer al pendejo ese, y luego te lo coge, se arrepiente, anda llorando, se anda cagando, ay, no chingas a tu madre. Pero ya no me veas cuando cuentes eso, voltea para allá. Quiero incluirlos a todos. No, yo no volteo tazos. ¿Sí lloraste, cojo? ¿Eh? ¿Sí lloraste, como dice Hugo? No, no he llorado recientemente, pero no, o sea, es que no tengo nada que ver con la historia, no soy yo. Si fuera gay, yo sí andaría sobres. ¿Sí? Sí. ¿Para cogértelo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres que se mueva rico a pesar de que le falta una rodilla? No, me gusta... Me gusta la gente sin autoestima, ¿no? ¡Jorge gay! ¡Jorge gay! Sí. Yo sí andaría sobre. No, pero... Sin visa, dice. No, gente sin visa me mama, la gente sin visa. No me gusta andar volteando tazos, como se dice. No, respeto. Si un güey no es gay, ¿para qué lo voy a andar volteando? Oye, yo? ¿Es cierto esto que luego entre los gays buscan mucho al oaxaqueño? Al oaxaqueño. ¿Al oaxaqueño? Pues para que limpie mi casa, pero así, güey.
O sea, yo respeto a etnias, cada quien le gusta lo que le corresponde, o sea, yo no. Pero sí le doy gusto, hay gente que le gusta mucho, ¿no? El oaxaqueño. Ah, o sea, ¿te refieres como al chacal, así al garro? Sí, 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 les gusta el olor a secundaria trunca. ¿También hay chacales gays? ¿Hay chacales gays? Se llaman chacalocas, las chacalocas, sí. Sí, de esos que los ves y dices, no mames, sí, sí me madrea o viene de tutelar o mal paga dos pensiones alimenticias. Y y ya cuando habla dices, no, esta se la traga, lo que se traga riendo, lo que yo me trago llorando, la hija de su puta madre. Oye, y una cosa, nada más, Jorge, otra cosa que sí me ha dado siempre mucha curiosidad, cuando se madrean entre gays, ¿sí es un puño cerrado o así con la mano? No, sí, sí, ahí, no sé, pero sí, es aquí, sí, se sirve. ¿Tú dirías que es a putazo limpio? Sí, se sirve. Fíjate que las peores peleas que yo he visto han sido de mujeres, de compañeras sexoservidoras trans. Así de navajazo y la prótesis en el piso y todo el pedo. Sí, güey. ¡Hala, verga, güey! Sí, cabrón. Y yo no sé pelear, pero como me la hacen de pedo, pego primero. No soy como algunos heterosexuales de, ¡ay, no sabes con quién te metes! Como no sé pelear, yo pego y corro. ¡Chingas a tu madre! Yo nada más pego. Y ahí me quedo. Pegas y te tiras, te haces el muerto. Pego y lloro. Bueno, una última pregunta ya para despedir esta bonita sección que es para toda la familia. Educando a niños desde temprana. Alguien pregunte, alguien, pues qué, a ver, ¿tú qué vas a preguntar? Sí. ¿Eh? ¿Tu récord en una noche? De coger 3. Con el mismo, tampoco soy una puta, no mames, cabrón. O sea. ¿Pero 3 idas y vueltas o 3? 3 o sea, idas y vueltas, servicio completo. Ala, sí es mucho. O sea, sí, son como 6. No, cuando era joven, ahora se me va el aire a la primera, chingando a tu madre. Me pongo de a perro y no me levanto, hijo. Oye, de a perro echado, dice. Yo tengo una última pregunta. ¿Hay días en el que sí dices, híjole, ahorita no me la metas por atrás? Pues cuando traigo diarrea o una cosa así. O no sé, cuando me siento mal. O cuando no tienes ánimo, las mujeres me van a entender, ¿no? A veces no queremos que nos lo metan también. Entonces somos... Sí. Okay. Hay boca, ¿no? Sí. Sí. No, sí. Gran programa para los niños. O sea, por lo menos dilo como si fuera Plaza Sésamo, así, adelante, atrás. No me la metas, zorra. Zorra, no me la metas. Zorra, no. Tú sí pareces un poquito gay. ¿No eres gay? ¿Seguro? Muy seguro. ¿Por qué podrías asegurarlo? Pues, no sé, nunca he sentido esa atracción, nada más. A ver, tampoco has sentido un pito dentro, entonces no sabes si te va a gustar. Ni quiero ver si sí o no. O sea, a ver, vamos a ver. Yo te voy a sostener aquí la mano, voy a ver tus vellos si se levantan cuando Hugo te acaricia la cara. Ay, se dejó muy bien. Sí la tenía su bolita. Sí, no. Es que es la experiencia, ¿eh? No, porque luego me van a dejar por sí acosando en vivo aquí, me van a decir. No. Es consensuado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por favor, porque... Ah, o sea, si eres gay. No, para nada. Y no está mal que seas, güey, ¿eh? También no pasa nada. Y si te gustan los dos también y que te la chupen y te receten también, está padre, güey. Yo solo quisiera ser gay para que me engruese la voz, ¿sabes? O sea, es que, güey... No, sí. Tengo voz así como no tan gruesa. Como que los más... Entre más puto... Más la voz así, papito. Te la mamo, ey. Eso es verdad, ¿eh? Te la chupo, ey. Eso es verdad. ¿Te gusta cómo me abro el ano, papito? ¿Te gusta mi voz gruesa, papito? Mira cómo lo hago. Incluye los ojos abiertos también. Baterías incluyen los ojos penetrados. Sí, dice este güey que sí se le pararon sus pelitos de verte así. Como que quiero tener esa voz gruesota de vato. Fíjate que sí, la voz es muy de joto. Sí, ¿verdad? Sí. Vean Nicho, es una señora y ve la voz que tiene. Apenas vi un TikTok de una que está dragueada de Adele y se avienta una de Vicente Fernández, güey. Ah, es imitador, se llama Barbie Rodríguez, pero es imitador. Sí, güey, sí, entonces sí. Está bien cagado. Tú ves a Adele, o sea, la maquillan perfecto, güey. Y se avienta, si me dejas. Sí, o sea, está muy cabrón, canta muy chido. Una última pregunta. ¿Se piropean mucho los gays? O sea, ¿sí se dicen cosas bonitas? Somos culeras nosotros, nos odiamos entre nosotros. No, pues sí, el piropo normal, el no sé,
estás guapo, qué culote, o mientras yo tenga cara, a ti no te va a faltar asiento, una cosa así, cosas muy... El piropo normal, dices. Ya sabes, lo normal, lo que se dice en una primera cita. Qué culote. Siéntate en mi cara. Échamelos en la espalda para hacerles caballito, una cosa así. Un último, una última, una última. ¿Tú sí. ¿Qué prefieres? ¿Buen culo o buen pito? Yo, híjole, amigas, es la pregunta del día del juicio final. Mira, te voy a... Con permiso, ¿eh? Mira, un buen culo siempre se va a apreciar. Sí, es como un buen partido de fútbol. Y el buen pito, a veces los güeyes tienen buen pito y no lo saben utilizar. Sí, nada más ahí está esa madre y todas te dicen, súbete. Ya, no mames, perro. ¿Tú a qué va a doler? ¿Qué es esto? La pasión de Cristo. ¿Qué chingados no estás, mamón? Pero yo en lo personal prefiero, híjole. Si tuvieras que así ya... ¿Que elegir? Yo sí elijo un buen pito, aunque trabaje doble. Pues ahí están todas las dudas para todos ustedes. Esa fue nuestra sección, dudas sobre la homosexualidad. Mientras formamos niñas, vámonos con nuestra querida sección, de las más esperadas, y que ustedes saben que es donde llega la violencia, donde la gente incluso se para de la emoción. Que dice, no mames, no puedo más, viene la logia. Regresamos con la logia, Pururú Parará. ¡Ahora! Mar, ¿qué? Teatro, ¿cómo están? ¡Buenas noches! Sean ustedes bienvenidos a la logia, Pururú Parará. Cuando diga Pururú, dirá Parará, Pururú. ¡Pururú! ¡Pururú! Vamos a recibir a la mesa. Y reciban con un fuerte aplauso directamente desde Ciudad Neza. Hoy sí vino la maestra Alexa Suar. El querido, amado, es una belleza directamente desde un pueblo de Morelos. Él es el Cojo Feliz. Ah, no, no. De San Luis Potosí, una disculpa, San Luis Potosí. La sorpresa de la noche, muchachos, es un carnalazo, es una chingonería, ya saben quién es. ¡Hugo Blanquet! ¡Perro grandote! ¡Perra, perra! Y reciban, y que se escuche, y que se vengan las manos para recibir al tío Robert. Antes de empezar la logia, creo que es necesario que ustedes vean estas chuladas de bandaranga.com y que si ustedes hacen la mejor compra de su vida van a tener la posibilidad de tener meet and greet con el tío y el cojo. Así que tenemos la versión del tío, la versión del cojo y la versión del tío. Así que, ¿quién agarró caca de borrego? No, pito de borrego. Ah, pito, mejor aún. ¿Quién agarró pito de borrego? Mi jefe, usted, ¿qué tal ese pito? ¿De quién quiere? ¿Del cojo o del tío? Del borrego. Dice, no, hay playeras del borrego que le toqué el pito. Sigue usted, sigue con su pito de borrego. No quiere pito del cojo ni del tío. Lo que no te digo es que es el borrego Nava, güey. Así. A ver, ¿de quién quiere pito? Escoge una rápido o ninguna y te fuiste a la verga. El tío. Ah, chica tu madre. Lo hiciste agarrar pito de borrego. ¿Qué esperabas, pendejo? Alguien de aquí es esta, viene de parte de Jorge el Gay, alguien de la comunidad. La pelirroja. ¿Tú eres de la comunidad? ¿Eres? A ver, bésalo, güey. ¿Y qué tiene, güey? Pues no. Ah, es su hermano. ¿Sí, sí, neta? ¿Sí o no? A ver, enséñame la foto de tu güey. Ah, chinga, ¿por qué? Pues nada más veo la foto, no lo voy a ver encuerado, mamón. Órale. Allá hay otro güey. ¿Lo vas a enseñar o no? Y vámonos a la verga, dice, no. No, el beso era en la boca. Pero sí va a haber beso. ¿Quién es? A ver, beso. Comunidad.
Ah, sí, bien. Hubo comunidad ahí. Venga. Bien, bien. Jorge el Gay presente, está en la casa. Fuerte el aplauso. Vamos a recibir al primer comediante de la noche. Él es el Parce. Fuerte el aplauso, Marque Teatro. ¡Hey, buenas noches, Marque Teatro! ¿Cómo estamos? ¡A huevo! Amigos, buenas noches. Soy el comediante de la noche que cubre la cuota de migración. Soy un comediante colombiano, soy de Colombia. Y miren, yo estoy muy consciente, que me veo como si Betty la Fea y J Balvin hubieran tenido un hijo, ¿ok? Estoy muy consciente. Pero los mexicanos siempre hacen chistes pendejos. Perdón, pero chistes pendejos. Sí, a huevo. ¡Ay, güey! Seguro llegaste en la bestia, güey. ¡Ay, güey! Seguro llegaste en la caravana migrante, güey. ¡No! Yo llegué como todos los colombianos llegan a este país, mi gente. Tomando un avión, aterrizando en el aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México, con el corazón lleno de sueños. Y el culo relleno de cocaína. ¡Ey! Por poco salgo... ¡Ey! Yo me voy a mamar. Me voy a parar de culo. La verdad, es pur de patos. Me puedo parar de culo. Por poco y salgo en un gran programa, un afamado programa de aeropuertos. Por poco. ¡Ey! ¡Ey! Pero el hijo de puta... ¡Me mandaron a la verga! ¿Me mandaron a la verga? ¿Qué? Porque según él dijo, en palabras del productor, yo no trago suficientes globos. ¿Ah? ¡Qué hijo de puta, weón! A ver, quiero que me hagan un ruido, gente, que tiene tatuajes. Hola, listo, ahí está. Se vale. Perdón. Gente que tiene tatuajes, ¿sí o no? Siempre nos hacen las mismas preguntas pendejas. ¡Todo el puto tiempo! ¿Cómo de güey? ¿Te dolieron mucho tus tatuajes? ¿Ustedes qué creen? ¿Que los tatuajes duelen, sí o no? Listo, divididos. Miren, yo creo que depende de la parte del cuerpo que te tatúes, ¿no? Si te tatúas la pierna, más o menos. Te tatúas la rodilla, no mames. Pero lo que realmente duele es la corrupción en México. Gracias. Parce, te tatúan la espalda, más o menos. Te tatúas el pecho, no mames. Pero lo que realmente duele es que se te vaya la luz en el pur de patos. Parce, te tatúas la cabeza, más o menos. Te tatúas la cara, uy, no mames. Pero lo que realmente duele, mis amigos, es ser el pendejo que se tiene que tapar de un tatuaje porque terminó con Belinda, huevón. ¡Oh, puta madre! ¡No mames, a huevo! ¡Ey, gente mexicana! ¡Ey! Les voy a compartir algo personal. ¿Ustedes están de acuerdo, sí o no? Algo muy personal. ¿Sí? ¿Jalan? Breve. Tengo una hija, levanten la mano los que tienen hijos. ¡Uy, ya de párenle, muchachos! Estamos cagando, no hay agua. ¡Relájense un chingo, güey! Mira, yo tengo una hija, una hermosa y preciosa niña de 8 años. Hago énfasis en esto, porque cuando mi hija nació me la entregaron en brazos en el hospital. La vi, suspiré y dije, parce, qué bueno que los tatuajes no son hereditarios y no se vería bien culera, ¿no? O sea, yo con mi hija tengo juegos de padre e hija, ¿no? Como la cocinita. A ver, señorita, ¿jugaron la cocinita con usted? Señora, ¿jugaron la cocinita con usted? De leña, tal vez, no sé. ¡Ey! Son épocas, ¿no? Entonces yo estoy jugando la cocinita con mi hija, la cocinita, tin. Le movemos aquí, pin. Y de repente le digo, mi amor, mi vida, mi cielo, no le pongas tantos ingredientes, si no nos va a quedar mal. ¿Y cómo se va a vender ese cristal? Gonorrea. Ya, mi hija, gracias. Yo a mi hija le hablo con la verdad, para que sea una mujer empoderada, una mujer chingona, sin mentiras. ¿Qué nos decían nosotros si no queríamos dormir o comer? Va a venir el coco, ¿sí o no? El coco, señorita, el coco. Señorita, usted, el Nahual, ¿no? Ese. Son épocas. Yo le digo a mi hija, si tú no te duermes, va a venir un monstruo horrible, horripilante, asqueroso. La migra. Sí, a huevo. Mi hija cursaba segundo de kinder, me hacen ir a la escuela, llego y la misma dice, papito, te hicimos venir porque mi niña agarró un plumoncito
y empezó a tatuar a todos sus compañeritos. Y yo soy tatuador, amigos. Yo me enojé, yo me agarré, me dije, vámonos a la casa. Llegué a la casa, le dije, ¿cómo me haces esto? Yo te doy techo, te doy vestido, te doy comida, te lo doy todo. ¿Y tú me haces estas cosas? ¿En serio? ¿Cuántas veces te he dicho que no tatúes sin anticipo? ¡Puta madre, güey! Gracias, gracias. A ver, mexicanos, pur de patos, ¿quién dice groserías en esta noche? Parce, me mama México porque México es mucho mejor en las groserías que Colombia. Mucho mejor, muchísimo mejor. Ahí les va, a huevo, ahí les va un paréntesis rápido de groserías colombianas. Por ejemplo, nuestra grosería que más utilizamos. Un contexto, caballero, ¿usted a qué se dedica? Rápidamente. Al transporte, ok, estoy emputado con este cabrón porque me perdí un perico. Entonces llevo con esta gorra. ¿Sabe qué, parce? Usted es un piro. Y ya. Marica, los colombianos no tenemos ni puta idea de qué es pirobo, huevón. Como la mamá y el papá de Chavo del 8. Un misterio, marica, no tengo ni idea. Otra grosería que utilizamos, gonorrea. ¿La han escuchado? Gonorrea. Señorita, ¿qué es gonorrea para usted? Una enfermedad de transmisión sexual, por eso está justificada. Porque imagínese un colombiano llegando y diciendo, ¿sabe qué, parce? Usted es un piro, usted es un papiloma humano. Pues no, no va, padrino. Pero México, ustedes son unos genios. ¡Genios! ¿Cuántas formas hay para decir chinga a tu madre en este país? Y sin utilizar palabras siempre. Ojo, número uno, chinga a tu madre, ¿no? Número dos. Ah, les mama, porque vienen del barrio, huevo. Número tres, van en el coche. Pa, 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 porque responden, marica, responden. Número cuatro, un codo. Un hijueputa codo. Significa chinga tu madre, no sé cómo lo hacen, marica, pero mi favorita es, me saludas a tu jefa. Uy, huevo. Váyanse a la verga, güey, porque si un mexicano le dice a uno eso, es como una pelea. ¿Y cómo pelean los mexicanos? Moviendo la boca, pero no utilizan el tono de voz. Es algo así como... ¡Marica! ¡Parce! Eso es una pelea inclusiva, porque si un sordo está a un lado... ¿Y cómo termina esa pelea, mi gente? ¿Cómo termina? Siempre hay un man que sale de las sombras así como... ¡Allá, bésense! Muchas gracias, yo fui David Morales. El parce, pásale, padre, pásale, pásale, siéntate, siéntate. Gracias, gracias, gracias. En tu casa, tranquilo. ¿Qué dice tu chamarra? La comedia resistencia, es mi lema. ¡La comedia resistencia! Gracias. Chingón, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas en México? Llevo 10 años en total. 10 años, no, pues ya. Yo soy de ambos lados, o sea. No, ya. Como que de repente meto perico, pero le pego a mi vieja. No, es una. Estás en la mitad, mitad y mitad. Estoy ahí, ahí vamos. Mitad y mitad, mitad y mitad, güey. Mitad. ¿De qué parte de Colombia eres? Soy de una ciudad que se llama Ibagué, Ibagué, Tolima. Órale, ¿y qué hay allá? ¿Qué hay chido? Es como un Cuernavaca grande, pero. Con gente que mete perico, lo mismo, o sea, es como una cosa, es muy rara. Es un Cuernavaca grande y ya, es lo que hay. Ciudad musical de Colombia. Oye, ¿y qué te trajo a México? Me trajo a México lo que traería un hombre de Colombia, porque yo considero personalmente que las mujeres mexicanas están bien preciosas. Una mujer me trajo a ese país, a huevo. A huevo. ¿Sigues con ella? No. A toda madre, a toda madre. ¿Cuánto tiempo duraste nada más con ella? 2 meses. No. ya sé, triste historia. ¿Y la has vuelto a ver? No, ya después conocí a la que es la mamá de mi hija, tengo una hija, eso es real, el chiste es real, totalmente real todo. A huevo, sí. ¿Y ya con ellas llevas qué? Ya también nos separamos hace 2 años. Me lleva a ver. Tomo terapia, el problema no fui yo. Estoy soltero, por si alguien en el foro ocupa un bunkero, ahí estoy. O sea, ¿estás soltero? Soltero. Hace 2 años dejaste a la madre de tu hija. Sí, hace 2 años estoy soltero. Ingue su madre. Lo que pase. Pues, parce, hoy te tocó ser roceado por el cojo feliz. A la verdad.
díganle al presidente de El Salvador que se le escapó uno de la cárcel. Dice el micrófono que el pendejo eres tú, que chingues a tu madre. Así se ve el ex de tu novia que te la pela. Ya pasó el 8M, señorita. ¿Te quieres sentir viejo? Así luce el COVID actualmente. El punk no está muerto, pero tu comedia sí. Pareces personaje de Street Fighter que pelea con capoeira. Qué bueno que te gustan las groserías mexicanas, pinche pendejo, imbécil, culero, mamá vergas. No sabía que el joto de Grupo Firme era Lalo Villar. Tu pelo se para mejor que el cojo. Tu cuerpo es tan pequeño para pasar coca que no sirves como colombiano. Hugo Blanquet sería bodega. El parce se ha metido tanto perico por el culo que ya parece uno. Un culo, no un perico. Está raro este personaje de Héctor Suárez. El parce trae más fijador en el cabello que chistes en su rutina. Y para estas mamadas regresó la luz. ¡Un aplauso! ¡Para el parce! ¡Vámonos con la siguiente comediante! Tal vez no la conozcan, ni sea mencionada en las redes. ¡Ella es Steph! ¿Cómo están? Ay, con más ganas, como si nos fuéramos a ir a coger todos juntos ahorita. Me encanta que quieran ir a coger, la verdad. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo voy a presentar, si se lo estaban preguntando, sí, sí soy hombre, ¿no? Estoy atrapado en el cuerpo de esta mujer muy varonil, ¿no? Sí les voy a pedir que me dejen de ver del cinturón para abajo. Si me estaban buscando el pilín, pues no lo traje, amiguita. Lo dejé guardadito en una cajita abajo de mi cama. Ay, por si gustas. ¿Con quién vienes? ¿Con quién vienes? ¿Es tu novio? ¿Sí? ¿Es tu novio? No me da miedo, ¿eh? Me vale madre. Mira, ventajas de andar conmigo. A mí se me cansa una mano, acá tengo la otra, cabrón. Dudo que este güey tenga dos. Lo más que te puedo cuajar es un flan. Y la más importante de todas, a mí con el frío no se me hace chiquita la mano. Ya tú sabes, mami. ¿Eh? Oigan, mi nombre es Steph, de Stephanie, ¿no? Muy complicado, muy complicado. En el kinder también me decían Steph y yo le decía, te saluda. Oigan, ¿les gusta viajar? ¿Les gusta viajar? ¿Eh? ¿Han viajado al extranjero? Levanten la mano, ¿quién ya viajó al extranjero? Y digo, viajar al extranjero es salir de la frontera norte o frontera sur con pasaporte o visa, no como un pendejo que un día le dijo, ¿saliste así a dónde? A Saltillo. ¡Ah, chinga tu madre! No, salir. A mí también me encanta, me encanta. Recientemente fui a Las Vegas. ¿Ustedes saben dónde está Las Vegas? Adelante de las nagas, ahí está, ¿no? Porque lo que pasa en Las Vegas se queda en la boca, amigos. Y en las bocas. Oigan, ya llego yo toda pendeja con mis dólares, ¿no? Porque ahí en Las Vegas, pues, mientras tú apuestas, te dan de chupar, ¿no? Y de beber, si gustas, también. Entonces, pues, ahí voy, llego, estuve apostando como loca, güey, me puse un santo pedo, carnal. Ay, no sabes. Pero mira, los homosexuales como los alcohólicos, también recaemos, ¿no? O sea,
Esa noche recaí con un negro, amigas. Ay, no, manita, hubieras visto. Era lo primero que fue, lo primero que hice fue enseñarle la INE, ¿no? Dije, no voy a hacer el calimba, el culero este. Ahora, el calimba era un cuate que se llamaba Kevin, ¿no? Ahí estamos. Amigas, lo que dicen de los negros es verdad. Se los juro, manitas, si ustedes pueden, vayan a Tláhuac a adoptar un haitiano. No, sabe, imagínense, yo estaba en la cama, el negro me estaba dando desde la puerta, güey. Eso sí, mira, salí de mis cervicales derechita, hija. Con mis chakras bien alineadas, papá. No, ese día dije, hoy sí me saco el melate, güey, ¿no? Energía al mil, güey. No mames, güey. Pero mira, todos los, como los alcohólicos y los homosexuales, tenemos cosas en común, ¿no? Tenemos nuestro padrino. O sea, yo voy a perder, andaba yo perdiendo la ficha de los 20 años de no hombres, güey. Ahí le hablo a mi madrina homosexual, madrina, ¿qué cree? Ya la cagué. Ya recaí, no te preocupes, mija, ahorita vamos por ti. Ahí fueron por mí una van bien culera, güey, me subieron como puerco en el nombre de Dios, ¿no? Del Dios gay, obviamente. Y te llevan a tu junta de recuperación, ¿no? Tu junta de recuperación de las lesbianas, pues es en una carpintería, amigos. Te dan tu herramienta, tu lija de agua, güey, tu camisa a cuadros, pues porque es lesbiana, ¿no? Y ahí estás contando tu triste historia, ¿no, manita? Es que yo no sabía lo que hacía. Es que uno cuando anda a pedo se mete lo que sea. No había dealer, pero había negro, ¿no? Y es como cuando te dice tu mamá, cuando se te cae la paleta al suelo, que te dice, no te metas eso a la boca. Y tú, ay, mamá, me he metido peores cosas. Por cierto, ya tengo un mueble allá en la casa por si gustan, ¿no? Bueno, de hecho, ya tengo tres. Ay, manita, es que en la peda, güey, ya uno va a Tláhuac a buscar dealer, ¿no? Y negro también. Porque mira, cualquiera de las dos cosas que te metas te va a hacer daño. Te lo juro que te va a hacer daño. Oigan, amigos, por amor se hacen cosas pendejas, ¿a poco no? Yo me casé. ¡Ah! Si casarse, levante las manos las casadas con hombres. La amiga ya le levanta y dice, ¡ah! Este pendejo. ¿Eh? Y el pendejo la voltea a ver, ¡ah! Está pendejo. Güey, si casarte con un hombre es difícil, güey. Que entre que le huelen las patas, güey. Que ronca, ¿no? Que no le baja al baño, güey. Que le va a la América, güey. Cosas así, güey. ¿No? Güey, cásate con... Güey, casarse vieja con vieja, güey. ¿Qué tienes, mi amor? Nada, ¿y tú? Nada. Ah. A ver, discútele, pendeja. Yo ni en drogas, güey. Hasta me pongo a dudar si tendré algo, güey. Oye, y cuando nos casamos, pues no faltó la amiga pendeja que nos preguntó, ¿pa' cuándo los niños? Estás viendo y no ves. Ya que le contestas, mira, ya nos dejamos de cuidar a ver qué Dios dice, ¿no? Porque si el Espíritu Santo pudo embarazar a María, ¿yo por qué con mis dedos no embarazo a la mía, no? Así de chingona, amiga. El caso es que quedó embarazada, quedó embarazada. Veo caras de asombro, ¿no? La misma cara puso José cuando le dijo, María, ¿qué crees, Pepe? Estamos embarazados, ¿no? Y el Pepe, no digas mamadas, Mary de Nazaret. A mí no se me para desde el Génesis, güey. ¿No? Porque... Gracias. Porque cuando vas a ser padre y madre a la vez, como es mi caso, digo padre y madre a la vez, porque cuerpo de papá, pero nombre de mamá, güey. Le quieres comprar toda tu bendición, güey. Vas, te metes a las mejores tiendas de prestigio, güey, ¿no? Y vas, te metes al Coppel. Compras la cuna 3 en 1, ¿no? La armas, evidentemente es una cuna. Va creciendo el niño, le mueves un palito, pum, cama individual. Va creciendo el niño, le mueves otro palito, pum, antecomedor esa madre, ¿no? Con razón son caras esas chingaderas. O sea, imagínate a María en su época, que el Señor desde el cielo le dijo, María, tú no estás sola. De ahí el Señor es contigo, ¿no? Ah. Le dijo, yo te voy a poner un hombre chacalón, un hombre con oficio, pum, el Pepe, carpintero, ¿cómo no? Hombre, el Pepe te armaba unos pesebres 3 en 1, padre, uf. Tallados al alto relieve, paja memory foam, güey. Acostabas al niño, lo levantabas, se volvió a inflar la paja, chingón, güey. Fue creciendo Jesús, le movieron un palito, pum, cama individual, ¿no? Creció Jesús, le movieron otro palito, pum, cruz.
Me da gusto que no me voy a ir al infierno sola, güey. Te vale madre. Tengo un hermano que es gay. Ah, casualmente. ¿Qué pedo con mi jefa, carnal? Le debe la vida, le debe a Electra a la señora que no mame, ¿no? Todavía le dice a mi papá, no hombre, Juan, así como están las cosas en el mundo, no vamos a tener nietos. ¡Pues cómo! Si le pusiste el pilín al hijo equivocado, jefa. Ese güey la trae pegada, yo me la tengo que andar comprando. Todavía dijeras, la cuida. Luego la trae bien enlodada, manita. Ay, no, bien. Muchísimas gracias, yo soy Steph. Fuerte el aplauso, Steph. Siente, por favor, fuerte el aplauso. Tráetelo. Hermano del cojo. Siéntate, no. Steph, siéntate. Ay, gracias. Estás gracias, en tu casa. Muchas gracias. Ay, qué cómodo. Ay, ¿qué tal? Espérame, déjame, pongo el sombrero. Gracias. A huevo, eso. Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Steph? Poquitos. Eso. ¿Y de casada? Ah, un chingo, güey. Ya, no, ya no estoy casada, ya estoy soltera. Duré 7 años casada. Ah, 7 años. A la verga. ¿Qué fue lo más cabrón que pasaste casada? Bajarle un hijo, güey. Bien. Sí, está cabrón. Sí. No, pues discutir con ella, güey. No se puede. No se puede, manita. No se puede. No las entiendo, Di. No las entiendo, mujeres. Habla en otro idioma las mujeres. No sé, güey. ¿Qué pasó? Algo adentro aquí pasa. No sé qué pasa con ustedes. No las entiendo. O sea, yo no me sé poner un brasier para que me entiendan, güey. Oye, ¿y a los cuántos años tuviste tu primera pareja? Ya así formal, chingona. A los 21. Ah, ¿te tardaste? Sí, me tardé, sí, claro, yo quería probar. Ah, huevo, ¿y qué tanto probaste? Ay, man, no hubieras visto. Oye, ¿y alguna vez estuviste, o sea, le diste un beso a unos güeyes así? Ah, sí, claro, también lo probé para saber que no me gustaba, ¿no? ¿A los 16 también? Antes, como a los 14. Vámonos. Todo, te chingaste todo, sí, o sea. Sí, yo dije, mira, pues para saber qué se siente. Ah, huevo, no. Sentí nada, la verdad. Oye, ¿a qué te dedicas, Steph? Soy ejecutivo administrativo, hago nóminas, realmente me dedico a los números. ¿A dónde? A los números. A los números. Hago Órale. Nóminas. ¿Qué estudiaste? Administración de empresas. Ay, güey, ¿en qué escuela? En el colegio holandés 8 Terena. Ay, güey, o sea, te vistes culero porque sí tienes sí, dinero, claro. Güey. Es que la clase, o sea, social no se la clase social fingir, no se lleva güey. En la ropa, cariño, se lleva acá. ¡A huevo! Pues muy bien. ¿Y sabes qué es lo más chingón, Steph? ¿Qué? Que hoy te va a rostear. ¿Quién crees? Ay, no sé. Ay, qué nervios. No sé, Alexa, tal vez. Alexa o Hugo. ¿Hugo? ¿No? Creo que te gustaría. Ah, o el tío. Yo creo que el tío, ¿no? ¡El tío! ¡Robert! ¡Venga! ¡Seu! ¡Seu! Oiga, el garrafón del agua venía abierto el otro día. Ojo ahí, ¿no? O sea, en Los Simpsons nunca nos dijeron que Juan Topo era lesbiana. ¡Qué graciosa la Moroco Topo del stand-up! ¡Qué culera! Dice el negro que te pidió que no contaras. Mucho jijiji, mucho jajaja, pero por favor, señor, tanque lleno. A la verga, así funciona el curso de nuevas masculinidades. Qué cagada es la mamá del Capi Pérez. Nosotros que dudábamos de su existencia y por fin conocimos a Juan Mecánico. Qué triste que Steph tiene menos chichis que el tío Robert.
Pobres de los niños que vinieron al show hoy, van a salir bien pinches confundidos. Que regrese la lesbiana tatuada. Así se veía Marta Villalobos de niña. Si fueras un personaje de Los Locos Adams, serías Dedos. Qué chido que los comediantes de hoy lo sacaron del universo de Tim Burton. Así se veía el tío Robert cuando iba en la prepa, pero no tan varonil. Estás más rara que regalar una bolsa llena de calcetines. ¡Un aplauso para Steph! Vámonos con el último comediante. ¿Están listos, Marca Teatro? Sí. Reciban con un fuerte aplauso a mi carnal, Sebastián PM. Buenas noches, Marca Teatro. ¿Cómo están? Sí. Hola, hola. Me presento. Soy Sebastián PM. Para la gente que no me conoce, que son todos, ¿verdad? Mucho gusto. Oiga, quiero contarles algo. La neta es que ya no quiero ser moreno, ¿no? Ya no quiero ser moreno, al chile ya me cansé. Quiero ser güero, pero estos güeros chidos, de estos güeros bien, de estos güeros que no le da pena votar por el PAN, ¿saben? O sea, sí, quiero que Tenoch Huerta me odie, es lo que quiero. Me gustaría hacer cosas de güeros, por ejemplo, me gustaría ir a un supermercado y que no me vaya siguiendo un guardia. Sí. Hermanito, ¿tú has ido a un supermercado y te has seguido un guardia? ¿Sí? ¿O eres guardia tú? Es que luego sí es bien incómodo, tú estás viendo ahí cosas que no te alcanzan, la verdad, siendo sinceros, ¿no? Estás ahí viendo el queso Gouda pensando, ay, ojalá lo haya dicho bien. Diciendo, no mames, $2.70 el cuarto. No, pues queso de puerco va a ser otra vez, mejor, ¿no? Y es que sí es bien incómodo porque te van siguiendo desde el otro lado del pasillo, entonces ahí vas tú caminando, ¿no? Y de repente ves a Steph, bien raro. Va haciéndole así como si tuviera una pistola, ¿no? Nada más va enseñando la panza al señor. Y te le quedas viendo como, ah, chinga. ¿Será un tío? Y dices, lo voy a saludar para ver si sí es, ¿no? ¿Qué pasó, tío? Y el guardia del otro lado nada más te hace. Y sí está cabrón, ¿no? Porque miren, me gustaría hacer cosas de güero desde otra perspectiva. O me gustaría hacer cosas de güero bien, bien, esos güeros chidos, esos güeros mamadores, ¿no? Por ejemplo, me gustaría ver películas de culto y sí entenderle. Sí, un día estar ahí en mi casa viendo Roma, la película Roma, ¿no? Y decir como, qué buena película. Pero qué asco Yalitza, ¿no? Así. O me gustaría ver películas desde otra perspectiva, les cuento, ¿no? O sea, me gustaría ser güero y ver a Marte Duele un día diciendo como, no mames, pinche Ulises. Es bien naco, ¿no? Porque mira, todos vimos esa película. ¿Alguien no vio a Marte Duele de pura casualidad? No, todos somos morenos, ¿verdad? Bendito Cristo. Pero uno la ve y dice, ese Ulises es mi ídolo a la verga, ¿no? ¿Sí o no, señor? ¿No? Entonces tú, mano, que vienes de los Pumas. Nomás, sí se ve bien naco, la verdad, siendo sinceros. ¿Pero se acuerdan de esta escena donde Ulises se brinca a la casa de Renata? ¿Sí se acuerdan de esa escena? Imagínate verla como güero ahí, tú bien preocupado, diciendo como, no mames, es bien fácil brincarse las casas. Hasta te asomas a tus balcones a ver si no está trepando nadie, ¿no? Y ya te hace sentido de, ah, con razón los morenos rompen sus botellas y los ponen en sus bardas, ¿no? Los que se ríen más fuerte son los que tienen cristales en sus bardas. Porque a nosotros como morenos nos emocionó esa escena, ¿no? Hasta lo estábamos defendiendo de, es que no tiene los codos cenizos. Como va escalando, se va raspando, ¿no? Pero sí, miren, no está mal ser moreno, es lo que quiero decir también, ¿no? O sea, no está mal, está chido. Aunque la gente a veces piensa que nos robamos cosas, y no es cierto, no nos robamos cosas tan grandes tampoco, ¿no? No sé si han ido al cine y han visto los sobrecitos de ketchup, ¿sí los han visto? Si no, ya pasé yo, pero... yo me emociono porque digo, no mames, mi mamá se va a poner bien contenta de que ya vamos a rellenar el frasquito de ketchup, güey. Que es un frasquito que dicen es café, bien raro también, pero... Te está chingando un hot dog y es como, no mames, sabe a café esta madre.
Pero sí, y miren, sobre todo está chido porque, según yo, los morenos sabemos viajar en transporte público. ¿Alguien de aquí viaja en transporte público? Alce la mano, por favor. Para irnos juntos ahorita todos, porque ya no alcanzamos, ¿eh? O alguien que tenga un carro grande y que nos lleve a la mayoría. ¿No? ¿Nadie? Sí, pero... miren, miren, les digo, el transporte público es chido, pero también depende del lugar donde vayas, piensas cosas diferentes. Porque yo ocupo el transporte público para pensar. No sé si les ha tocado de repente ir colgados en la puerta. De esas veces que dices, como no mames, se siente bien verga aquí. Con razón los perros les mama ir en la ventana. Hasta va sacando la lengua, ¿eh? Pero no les ha tocado un pinche chofer que maneja bien culero que de repente agarra una curva bien peligrosa y nomás vas así como, ay, Dios mío. Que vueltas a ver al señor de arriba, agárreme, señor, por favor. O aunque sea, salve mi mochila, bro. Pero también me caga ir del lado de la puerta, pero del lado de atrás. Porque ya tú vas a tu casa, ¿no? Tú vas con la misión de ir a tu casa y de repente tienes una puta responsabilidad que es pasar el pasaje, ¿no? Y te das cuenta tarde, ya ves un billete de 20 de un señor y es como, puta madre, ¿no? Y ya lo pasas y ya ven que el pasaje está aquí, pues barato, ¿no? Y ya te regresan el cambio y regresan 3 pesos y es como, ah, cabrón. Hasta piensas, ¿no? Como ya subió el pasaje aquí, güey. Y te sientes bien mal porque el señor ya te está estirando la mano y es como, pues vio que no fui yo, ¿eh? Se lleva quedando sus 3 pesos. Pero también me ha tocado que va bien pinche lleno el camión y ahí vas tú diciendo como, no mames, pues sí, sí me bañé, ¿por qué huelo a gente? ¿No? Hasta le vas haciendo así como... Y después te acuerdas que tú no vas agarrado así, vas así, ¿no? Y ya les, perdón señora, disculpe, ¿no? Como traemos la misma caída. Pero también me gusta ir sentado del lado de la ventana. A todos nos mama ir sentados del lado de la ventana porque vas pensando, en un video de La Arrolladora me veré bien verga. Con tu gelecito ahí todo pegado ya. Y no les ha tocado de repente que se suben a vender cosas a los camiones, que suben a vender papas, cacahuates, y de repente hay algún intrépido que dice, yo voy a vender corta uñas, chingue su madre, ¿no? Que dices, ¿por qué corta uñas? Y a los 5 minutos estás como pendejo pensando, ¿dónde dejé el corta uñas? En la casa. Pero saca de pedo porque se suben estos güeyes que venden cacahuates y venden 2 bolsas de cacahuates a 10 pesos y dices como, ah, chinga, pues ¿en dónde las compro o qué? Porque no es la bolsita, es el pinche tubo enorme. Hasta dices, y si le pregunto dónde para invertirle yo. O también no sé si se han topado ya también en el metro, en los camiones, estos niños que venden mazapanes, ¿sí los han visto? Que son como yo, pero más chiquitos, ¿no? Que llegan contigo ahí con la cara más triste del mundo, con esta cara de, por favor, cómprame algo, me voy a comer a mi hermanito que traigo aquí atrás. Llegan contigo con esta cara así de... Amigo. 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 Amigo, ¿me compras un mazapán para comprarme algo de comer? Y te le quedas viendo y le dices, trágate los putos mazapanes, ¿no? ¿No les ha tocado en el metro que se topan con estos ciegos sordos y mudos que van cantando de huevos? Que hasta dices, ¿cómo le hace si es mudo, no? Que van con un botecito aquí. Y tú lo ves y dices, como al chile se está ganando la vida el señor, ¿no? Sí, le voy a dar una moneda y sacas tu moneda de a peso porque eres miserable también tú. Y va cantando por todo el vagón el chavo, ¿no? Y ahí va el chavo y no se para el chavo. Y tú paras como pendejo porque no sabes dar monedas tampoco. Y ahí va el chavo, y ahí va el chavo. Y le quieres gritar al chavo, ¡chavo! Ah, pendejo es sordo. ¿Que no les ha tocado de estos güeyes que se hacen pasar por estos güeyes que no escuchan? Entonces de repente le gritas, ¡chavo! Y sí voltea el chavo, ¿no? Y se te queda viendo a los ojos como, ¡y ya la cagué! ¿No?
ahora cómo disimulo. Chingue su madre, voy a chocar contra un tubo, ¿no? Pero, ¿saben? A mí me dan mucha ansiedad estos güeyes también porque van contando las puertas de los vagones para salirse, ¿no? O sea, y para los que no viajen tanto en metro, que no creo que haya alguien, pero los vagones tienen 4 puertas. ¿Te imaginas que este pendejo salga en la tercera? O sea, sale en la tercera puerta y se mete al mismo vagón, ¿no? Y ahí le va haciendo así para no chocar con la gente. Y choca con pared. Y nada más le hace como, ¡y no mames! Bueno, la hace más o menos así. ¡Y no mames! No me fijé, vale verga, ¿no? Oiga, también no sé si les ha pasado ya para terminar. Que van sentados en el pasillo, así como este pasillo, que van sentados ahí de ese lado. Sí vas como sentado, pero raro, ¿no? Como que vas así. Sí, porque dices, hoy no quiero que mi hombro huela a pito. No. Mañana, quién sabe, hoy no. Ahí va sentado así, y no falta el cabrón que siempre se sube en panza al camión y tú lo ves llegando desde lejos así. Que nada más volteas a ver un Bodega Aurrera. Muchas gracias, soy Sebastián PM. Sebastián PM, fuerte el aplauso, Parque Teatro. ¿Ya es tu segunda vez, vea, papito? Mi segunda vez, amigo. Tu segunda vez. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te trató el Parque Teatro? Muy cómodo, ¿eh? Muy a todo dar. Oye, ¿la gente ya sabe qué es carnal de Iván Mendoza? No sé, ¿ya saben? ¿Sí sabían? ¿No sabían? Digo, ¿sí? ¿Ah, sí se parecen? ¡Sí se parecen! ¡Ah, no manches! ¡Igual de prieto! ¿Dónde estás? Que no te veo, puto. Todo eso. Pinche güero de la Condesa te grita, güey. ¡Igual de prieto! Oye, pero ¿eres más chico o más grande, güey? Soy más chico, tengo 24 años. ¿Tú eres el más chico? Yo soy el más chico. ¿Cuántos carnales son? Somos 3. ¿3? ¿Iván es él? El Iván Mendoza es él. No, es el del medio, el del medio. El del medio. ¿Y el otro güey cómo se llama, el de Paraguay? Se llama Hugo. Hugo. También. No, pero en él no es. Ah, es otro. No. Oye, otro menos ¿tú por qué te pusiste PM, güey? ¿Tú por qué te pusiste PM? PM por Pérez Mendoza. Ah, o sea que es Iván Pérez Mendoza. Así y, mismo. Y omitió el Pérez. Creemos que es el mismo papá, eso sí, pero no sabemos. ¡Igual de prietos! Chingón, mi carnal, pues vas a tener el honor de que la maestra te roce, padre. Así que reciban con un fuerte aplauso a Alexa Suart. Y ahora sí. Ay, gracias, te amo. Puro pendejo se apellida Pérez. Mi abuelo te hubiera matado por tu tono de piel, atentamente a los alemanes. Ese chiste está mal de muchas formas, a ver. Si quisiéramos escuchar historias de pobres, hubiéramos pasado a más familiares del cojo. Esto pasa cuando pides a Iván Mendoza por AliExpress. Eres tan pobre que si un día quieres pagar por sexo, solo te alcanza para Hugo Blanquet. ¡Hora! Hermana, diles que ya subió el dólar, a ver. Ya engordó un chingo Iván Mendoza. ¿Cuántas lesbianas se van a subir hoy? Sí, mejor sí inviértele a los cacahuates. Ya, señor, ya le dije que aquí no es la falla de Total Play. La verdad pensamos que se fue la luz porque tú te habías chingado el cableado.
Ya vimos que el Sebastián sí se traga todos sus mazapanes. Sí, 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 pero ya cóbreme mi pasaje, órale. ¡Qué cagada la botarga del doctor descuento! Así estarían todos los niños si todos donáramos a un kilo de ayuda. Gente que grita chiflando y aplaudiendo cuando se va la luz. Abro hilo. No niegues a tu madre. Atentamente, Yalitza. Fuerte el aplauso para Sebastián. Y el aplauso fuerte para toda la mesa de la logia. Lalo Villar, Hugo Blanquet, Alexa Suart, tío Robert. Se acabó, banda. Se acabó. Fue en un publicazo. Ya acabamos bien pinche tarde. Ya son 12:25. Ya no son horas para los pinches escuincles, ¿eh? Ya. Ya sí, no traigan niños. Sí, ya ven que se habla como de lo que le gusta mucho a ese señor de ahí, mire, el culoncito ese. Sí, a los dos, a los dos. Sí, no. Mal día para ser niño hoy en Pur de Patos. O sea, mal día para ser un pito, sí, de borrego. Pito de borrego, sexo anal. Se dijeron muchas cosas, pero de verdad estamos muy agradecidos. Gracias por su paciencia, a pesar de que se fue la luz un ratito. Han sido un publicazo. Y ahora sí nos vamos con el fabuloso grito de... ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Muchas gracias, Marqueteatro! ¡Gracias, banda!